Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Belunartis Historia Militar. La caída del occidente romano es uno de los temas más abundantes, abundantemente tratados por la historiografía, desde Gibbon hasta nuestros días, y sigue fascinándonos como fascina mirar a un abismo. ¿Cómo un imperio tan poderoso y en apariencia tan sólido se debilitó hasta caer en apenas 70 años? La respuesta la intentaremos dar hoy en este programa, con nuestro amigo José Soto Chica. <laughs> Esto es Roma Vincit, los programas dedicados al Imperio Romano y también, por supuesto, a la República y a la Monarquía Romana. Hoy vamos a viajar en el tiempo para conocer un momento aciago para los amantes de Roma, la caída del Imperio Romano. Soy Francisco García Campa y esto es Verugantes Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Como ya sabéis, yo soy un apasionado de Roma y, por desgracia, hoy vamos a hablar de uno de los momentos más duros de la historia romana, la caída de la ciudad de Roma. Porque ya sabéis que el imperio romano perduró hasta 1453 en Constantinopla. Vamos a viajar en el tiempo con nuestro amigo José Sotochica y al final del programa os pido que deis a me gusta, dejéis un comentario. Y lo compartáis en vuestras redes sociales para que más gente descubra nuestras historias habladas. Cada vez somos más, pero hay mucha gente deseosa de aprender, de conocer seguro a ver un artis y disfrutar juntos, todos, de nuestra pasión compartida, que es la historia. Si es así, si os gusta, podéis apoyarnos en nuestro sistema de Patreon y en nuestro sistema de. YouTube e iBox. Y si queréis en PayPal, podéis hacer un donativo a artista. Muchas gracias a todos y ya nos no molesto más. Y comenzamos este viaje con nuestro amigo José. Hola, José, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Francisco. Hola a todos. Muy bien, eh, volvemos a estar juntos. Eh, para mí es un placer siempre grabar contigo, eh, disfrutar de, de, de una hora y media, dos horas, lo que sea, de conversación contigo sobre nuestra pasión común, que es la historia. Eh, especialmente en el caso de los dos, la historia antigua, la historia bajo medieval también, ¿no? ese, ese momento de final de... No, de alto, alto medieval, perdona, de, de final sí, sí, sí. del imperio romano y comienzo de la Edad Media, que es el, el comienzo ¿no? de, de nuestra relación, el libro que publicaste en Desperta Ferro ya hace tiempo sobre eh, los dos imperios, ¿no? es el, el final de imperios y bárbaros, bárbaro, bárbaro, justo. Y después ya hicimos más sí. eh, programas basados en tus otros libros sobre los visigodos, también en las, en los, las novelas sobre el Aclio, Y ahora resulta que tienes el libro previo, o, o compartido en el fondo, con el Imperio y Bárbaros, que es esta eh, caída del Imperio Romano, el libro El Águila y los Cuervos. Eh, un libro sí. en el que relatas el fin del Imperio Romano, pero. Te centras, bueno, en el Imperio Romano ya, ya entendemos, eh, José, occidente, que es el de Occidente. El de Oriente, que es tu especialidad, eh, Bizancio. Eh, lo, como lo llaman los alemanes, ¿no? Duró mucho más. Sí, sí. No solo duró más, sino que superó la crisis, prosperó, se expandió. Y luego, evidentemente, pues tuvo una historia de mil años todavía por delante, que se dice pronto, mil años. Y, y esa era una de las cuestiones que que yo creo que son la clave de este libro, ¿no? Del águila y los cuervos. Es presentar el problema que nunca se soluciona. Cuando se hace eh, un libro dedicado a la caída del occidente romano, siempre hay una pregunta que se queda sin respuesta. Es por qué Oriente, eh, partiendo de unas bases sociales, económicas, políticas, ideológicas, eh, militares, etcétera, etcétera, similares, eh, sin embargo supera la crisis y no solo la supera sino que prospera y se expande en los siguientes. Se lo ha hecho y digo hay algo que Oriente hizo bien y que Occidente hizo mal. Te... Así que era una buena una buena sí. base de partida. Ahí eh, eh, José eh, o Pepe bueno te, te puedo llamar de dos maneras pero bueno como Pepe es el, no, el más coloquial te llamo José porque es el, el oficial digamos como como historiador y escritor. Eh, Ahí, hablando de, de, de la pervivencia de, 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 del Oriente y la caída del Occidente, hay muchas causas que podíamos ir viendo eh, tratando sobre ellas, ¿no? Pero a mí es una que, que yo leí en muchos libros, que fue primero la importancia que tenían las ciudades, ¿no? Las, las ciudades eh, en, el, en la zona oriental, más que a lo mejor proporcionalmente, en el occidente, y lo que conllevaba eso en las redes de comercio, ¿no? En las redes de intercambios comerciales, ¿no? Sí, siempre se han buscado ese tipo de soluciones que, que, que realmente no, 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 no tienen mucha solidez. Eso fue una constante a lo largo de la historia del Imperio Romano, es decir, Oriente siempre fue un mundo más urbanizado, más dinámico también en muchos aspectos, pero eso no alteró para nada el equilibrio del imperio en los siglos I, II, tampoco fue determinante en la crisis del siglo III, y en el siglo IV en Occidente también había ciudades muy potentes, como Cartago, como la propia Roma, que seguía haciendo hacia el año... 400, la ciudad más grande del mundo romano, con uh -huh. 800.000 habitantes. Milán, Treveris, Arles, es decir, es cierto que había más ciudades en el, en el oriente, más ciudades poderosas, potentes, ¿no? Pero no fue una causa determinante, ni mucho menos. Eh, había también ciudades muy pujantes en occidente. Lo de las ciudades es un tema que siempre mmm, viene a colación, porque es cierto que hay ciudades que decaen, es decir, que pierden población. Eh, pero es porque se cambia, se cambia un poquito también el paradigma de lo que era una ciudad, y también se olvida que hay otras ciudades que no decaen, sino que prosperan. Tres Peris en el siglo IV era mucho más grande que en el siglo II, como lo era Milán, mm. o como lo fue Ravenna, etcétera, etcétera. Cartago no era mucho más pequeña en el año 400 que en el año 100, ni mucho menos. Y la propia Roma, aunque había perdido algo de, de, de su población, seguía siendo una ciudad que rondaba el millón de habitantes. Es decir, digamos que es algo que se dice mucho. Pero que luego, cuando uno va al detalle, pues como en cualquier otro mundo o imperio, había ciudades que decaían y ciudades que prosperaban. Si miráis a Estados Unidos, veréis que en 1950 una de las ciudades más dinámicas era Detroit. Sí, sí mira mil... cómo está. Efectivamente, tenía 1.650.000 habitantes y era una ciudad pujante, rica. Si vais ahora a Detroit, veréis una ciudad semi-abandonada con menos de 600.000 habitantes. ¿Quiere decir eso que Estados Unidos es ahora más pobre que en 1950? Pues evidentemente no ha cambiado el modelo, hay ciudades que, que están fuera de esa nueva órbita económica y decaen, y otras que se integran en ella y prosperan. Pues lo sí. mismo pasaba en el mundo romano. Pues tenemos un, un tema muy difícil de tratar, ¿no? Es así, vamos a ir intentando desmigar un poco el, el fin del, de, del imperio romano, ¿no? es decir, se ha escrito de todo, ¿no? Hablábamos mm -hmm. de Gibbon, y las teorías que, que incluso culpaba a la religión cristiana un poco en el fondo. Hay teorías eh, ¿Sí? de tipo económica, económica con influencia marxista, ¿no? de las estructuras económicas. Otras teorías eh, hablan de la barbarización de la sociedad romana. La realidad es que eh, es como todo, no sé cómo, cómo decirlo, eh, a lo mejor todas juntas, no se sabe cuál es la culpable, quitas una y a lo mejor no hubiese pasado nada. Es decir, es como... Hay tantas causas que son todas culpa, ¿no? Es decir, es como... Bueno, eh, eh, se han aducido más de 200 causas. ¿Eh? Más de 200. ¿De acuerdo? Hay causas de todo tipo. Desde las más extravagantes, como que la culpa la tuvo la contaminación del agua producida por el uso de cañerías de plomo, a, a las más... Eh, filosóficas, pasando por economicistas, eh, antropológicas, en fin. Ahora bien, es cierto que en algo tan grande como la disolución de un imperio eh, participan muchas causas, pero también es cierto que hay algunas que son determinantes, que digamos que son las que terminan decidiendo la partida de la supervivencia o de la caída. ¿no? Y en este caso y en Occidente, para mí, después de estudiarlo detenidamente, hay tres causas principales determinantes, ¿no? Porque si vas a la economía, a aquello que también nos enseñaban en la facultad y que todavía si veis a la Wikipedia o algún manual al uso os van a contar, que era un mundo empobrecido, mm. con una economía en retroceso, con una demografía depauperada, con gentes que estaban totalmente aplastadas por el pecho de los impuestos y de un funcionariado rapaz, todo eso no se sostiene hoy día ni a la luz de la arqueología, ni a la luz de un estudio puntilloso y exhaustivo de la las decir, La presión fiscal, por ejemplo, en el siglo IV rondaba el 10%. El 10%. Hoy tenéis cerca del 40% aquí en España. Eh, yo en Asturias eh, dejé de pagar impuestos el día 20 de julio. Es decir, Fíjate. casi casi un año, <laughs> medio año entero pagando impuestos y el pues, resto, pues, eh, eh, digamos, es lo que nos cuesta a día de hoy los impuestos, ¿no? Es decir, medio año. No, eh, no, no es la culpa, si no, tienes razón. La, a Los romanos, eh, los impuestos que cobraba la administración central y daban en torno al 10% de, de sus ingresos en el siglo IV. La inflación, que es cierto que estuvo desbocada en torno al 18% anual hasta 350, se corrigió y para 370 estaba en un 3%. La economía se había recuperado, el comercio internacional estaba en expansión nuevamente. Del siglo IV tenemos más testimonios bancarios, es decir, de, de crédito, que en ninguna otra época del Imperio Romano. Uh -huh. eh, la, la agricultura estaba de nuevo pujante y en expansión. Se empezó a cultivar en regiones donde nunca se había cultivado, como el Jebel Nafusa, en Tripolitania, el desierto del Negev, en Israel. En muchas de las provincias romanas, como Britania, Palestina, Siria, Egipto, el África del Norte, ¿no? o Grecia, etcétera, etcétera, vivieron una época de esplendor económico y agrario. Hubo otras regiones, como ocurre en cualquier gran imperio, que no... ...que vivieron una época de retracción económica... ...como pudo ser en, en algunas regiones de Hispania... ...del sur de Italia, etcétera... ...pero en conjunto... ...el siglo IV, hoy nadie lo duda ya... ...fue una época de expansión económica y ...que no se alcanzaron los, los puntos eh, de mayor crecimiento del siglo II... Uh -huh. ...no, pero venimos de la crisis del siglo III... Claro. ...la recuperación fue prohibiciosa en muchos aspectos... ...y otro dato muy curioso que tenemos desde hace muy poco tiempo se multiplicó por tres la circulación de oro. Y el oro amonedado, convertido en moneda, se multiplicó por tres entre 303 y 360. Díganme qué economía en retracción, en declive o en retroceso, pues tiene esos datos y esas no, cifras. Claro, claro. Y, esas... y ahí una ¿tipo? pregunta, eh, José, cuando hablas del tema de la moneda, ¿no? esa, esa moneda que estamos hablando en oro, es oro, digamos... Eh con muchas aleaciones para, digamos, abaratar coste, porque es algo que Roma hizo en algunos momentos, ¿no? Reducir la claro, calidad. Para nada, estamos hablando de la moneda eh, de pago internacional más potente que ha habido a lo largo de la historia universal, mm. el sólido aureo romano. Ah, ese sólido aureo, sí, de, sí, sí, era potente, justo. Sí, en sí, época sí. de Constantino se mantuvo estable hasta el siglo XI, 96% de oro. 22 quilates de ese oro, el oro que se usa hoy en joyerías de 18 kilates, para que nos entendamos, mm. y con una pureza como no ha tenido ninguna otra eh, tan estable, 4,5 gramos de oro de 22 kilates, de 22 quilates, circuló por todo el mundo desde Irlanda a China, era la moneda fuerte, la moneda de pago internacional. La moneda de plata, la selicua, y también el mismo de plata que era un poquito más grande, el milarecio, ¿no? También tenía una pureza, un peso y una ley. Formidable. Donde metieron la pata, entre comillas, fue con el numo y con las monedas de billón, con la moneda de pago corriente y diario, uh -huh. pero se corrigió a partir de 350 y se le dio estabilidad. No estamos hablando de una moneda falseada, de una moneda de baja ley. No, no, la reforma de Constantino lo que crea es una moneda precisamente sólida, el sólido áureo. Sí. Te comentan por aquí, eh, Publios, Publius Licinus. Que El triunfo del oro se debe a la debilidad de la plata, a la devaluación del denario. Antonino, cuando la mm. plata era la base del sistema económico romano, es decir, es cierto, es, eso ¿no? sí es es que me suena. Muy bien cabido, Había que buscar una moneda eh, de garantía, una moneda de, que además era moneda que se usaba para, para pago de, de lujo, para pago de comercio internacional, para la soldada de los soldados comitatenses. El oro no circulaba habitualmente, ¿no? Cuando no circulaba claro, para mercado, comprar era... un poco Pero de carne en el mercado, ¿no? Lo que se buscó con esa moneda fue poner fin a una, a una espiral inflacionaria que se arrastraba desde el siglo III, ¿vale? Mm. Y entonces, Constantino pone el acento en esa moneda de oro y en la moneda de plata de su época, que es la Selicua y el Milaresio. Luego, el humo y la moneda de Bellón. Ahí sí siguieron falseando la escasa plata que contenían, pero a partir del de, de hijo de Constantino, de Constancio II, se intenta enmendar y ya con Valente y Valentiniano, e incluso esa moneda fraccionaria eh, tiene una ley y bastante aceptable a, al punto que se corrigió la inflación la inflac, no al 3%, que ya lo quisiéramos hoy nosotros. Sí, sí, te digo yo. A día de hoy, sí, sí, hay, una, hay un tema interesante. En tu libro eh, estableces al principio, en el prólogo, no, en el prólogo, no, en el prefacio, es el que haces tú. En el prólogo te lo hace un, un amigo. Eh, una serie de, de posibles causas, ¿no? Y vas diciendo ¿verdad? alguna. Y una de ellas es las guerras civiles, ¿no? Los conflictos internos que existen, se desarrollan justo en el siglo III gran parte de ellos, que van debilitando por un lado al Estado, ¿no? Y, y va aumentando un poco los poderes rurales. La gente escapa de las ciudades, se va. Se ruraliza la sociedad romana en algunos elementos. Eh, ahí, eh, ¿Cuál es el papel, no. digamos, de las guerras civiles en, la, en el fin del imperio? Es decir, ¿es una de las causas importantes o es también algo que se alega o se aduce como causa, pero hay muchas más, eh, bueno, más graves pues, todavía? La, la supuesta ruralización del mundo romano mmm, hay que entrecomillarla muchísimo. Esta es otra de las cosas que se nos repiten más pero que cuando vamos realmente al detalle no está tan claro. Vamos a ver. An antaño, siglo eh, primero antes de Cristo, a, a comienzos del tercero antes de Cristo, la ciudad no solo es un marco de intercambio, no solo es un lugar donde eh, se, se hace justicia, se, se, se asienta el poder político, etcétera, etcétera, sino que es un marco de representación. ¿Mm? A ver si me explico. Los ricos de la región invierten en las ciudades primero porque es una manera de demostrar su romanidad, ¿sí? su poder, su estatus social. Y segundo, porque todavía buena parte de su carrera se empieza a jugar en el ámbito local. Y por lo tanto, hay que invertir en esa ciudad para contar con el apoyo de tus conciudadanos. Eso es el aparece ¿no? en el siglo cuarto porque, bueno, también porque les hito. Sí, pero también porque les interesa, porque una parte considerable, Roma siempre fue una confederación de ciudades, fue un imperio muy laxo, y realmente la administración central lo único que realmente aseguraba era la defensa y la alta justicia. Todo lo demás eran esas pequeñísimas repúblicas que cada una de las 2.500, 3.000 ciudades con las que contaba el imperio romano tenía para sí. Es decir, los curiales de cada una de esas ciudades, esas 30, 100 personas que gobernaban cada una de las ciudades, tenían mucho poder, administraban. La mayor cantidad del dinero de los impuestos y por lo tanto estaban interesados en las ciudades, porque era el marco de representación de su poder y también el marco a partir del cual construían su carrera política. ¿De acuerdo? Y en el siglo IV, buena parte de esos impuestos son ya eh, eh, tomados directamente por la administración central, con lo cual ya no es tan jugoso estar en una curia municipal. Y por otro lado, ahora el poder no se juega en las ciudades, el poder se juega en Palacio. Es decir, claro. con los contactos personales. Por eso veis en el siglo IV esas villas tan espectaculares. No es, que, no es que se haya empobrecido el mundo, es que la riqueza ha mudado de lugar. Ya no hace falta exhibirla en la ciudad. Ya el ciudadano rico no va a construir un foro para sus conciudadanos. Lo que se construye una, es una supervilla en la que puede recibir al prefecto. O a cualquier otro alto dignatario, porque es en la influencia, en los intercambios personales, donde se juega realmente la carrera política de esa persona. Podemos decir que ya no encuentra, digamos, eh, eh, favorecer su ciudad, que era aquello del herbergismo eh, una, 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 una vía de aumentar su poder, sino que considera que su casa, ¿no? su villa, es el centro de poder ahora, ¿no? El ebergetismo continúa, en Roma, por ejemplo, los, los, se aspira a, a, a alcanzar la cuestura, la prefectura Urbis, el consulado, se siguen ofreciendo juegos, grandes juegos en Roma o en Cartago, es decir, hay ciudades en las que el ebergetismo sigue funcionando porque son centros de poder, centros de poder no locales, sino más allá, ¿no? Y, y también hay, hay zonas del imperio, como puede ser África del Norte, como puede ser Italia, como puede ser Siria, como puede ser... Eh, Asia Menor, donde el evergetismo sigue funcionando, pero en el occidente, si sí es cierto que al rico, entre comillas, lo que le interesa ya es exhibir su poder, su riqueza, para con sus iguales y para aquellos hombres que les interesa tener contacto porque le van a procurar aumentar su poder o, o iniciar su carrera política. Es decir, digamos que la, la riqueza ya no se exhibe en la ciudad, sino en la vida privada, porque en sí. la vida privada los contactos personales son los que te abren las puertas. Sí, está claro. Y si sí, el contacto luego, es con alguien cercano a la corte de emperador, mejor lo que todo. Si de la ruralización, eh, depende. A ver, si te vas al norte de España, pues evidentemente era un mundo mucho más rural. Pero si te ibas, por ejemplo, a Siria o al norte de África, pues no, uh -huh. no era un mundo mucho más rural. Es que el imperio romano se nos olvida que era muy grande. Entonces muchas veces llegan y hacen un estudio y dicen, está perdiendo fuelle el mundo de la ciudad, claro, en lugares donde ese mundo nunca fue realmente, digamos, natural, sino que fue impostado por el asentamiento de veteranos, porque en un momento dado se favorece una región, etcétera, pues evidentemente sí, pero donde estaba realmente el pulso económico, que es el Mediterráneo, pues no, no no se advierte esa reurbanización. Ahí pues yo voy diciendo teorías que leí en libros, ¿no? Y ahí vamos descartando, ¿vale? Y hay una, por ejemplo, hablando del Mediterráneo y las ciudades, ¿no? Es el tema del, del tráfico um, eh, marítimo, el comercio marítimo, que, ¿Sí? por, eh, sobre todo en el siglo IV y, bueno, en el quinto, se empezó a reducir en parte porque ya no había un control de, de las aguas por parte de la armada eh, romana, las, bueno, las clases Y, y eso impidía el comercio a gran escala internacional. Internacional, bueno no, perdona, internacional no, porque todo dentro de Roma, ¿no? Pero sí, interprovincial, ¿no? Y eso, a la larga, pudo hacer que ciertas claro que ciudades sí. perdiesen. perdiesen pero, fuelle, pero, ¿no? Eh, eso, a ver, es que confundimos, mezclamos cosas. El siglo IV no hay nada de eso. No, siglo el IV, IV tenemos sí, sí. un comercio, un comercio en expansión, no solo interno dentro del imperio romano. Hay hay, por ejemplo, un pasaje de San Agustín en el que en el que recoge las entre comillas, los comentarios de sus conciudadanos, que todos estaban deseando pues, em em emprender, eh, invertir en comercio, convertirse en grandes comerciantes, porque era donde estaba la riqueza fácil. Y, y también el comercio internacional se reactiva. A, a finales del siglo III, después de haber casi desaparecido, el gran comercio internacional se reactiva en 280... Por ejemplo, los chinos dan noticias de la llegada de un barco romano a sus costas con grandes riquezas. Es decir, la ruta con la India se vuelve a abrir y es muy próspera, etcétera, etcétera. Es decir, el comercio internacional se reactiva. El siglo IV no tiene problema. Es un mundo en expansión económica con un comercio internacional que, de, de proporciones que nos asombraría, ¿no? Desde la Irlanda y Escandinavia a, a, a los barcos romanos de los comerciantes que salen de Egipto, no era raro que fondearan en las costas del la actual Vietnam y Camboya, ¿eh? No era para nada raro en el siglo IV. No, nosotros cuarto. tenemos un programa de hace tiempo de, la ruta, de las relaciones China con Roma. sí Efectivamente, eso no era para nada raro en el siglo IV, sino todo lo contrario, ¿vale? Pero sí es cierto que a partir de la irrupción de los vándalos en el Mediterráneo, pero ya estamos hablando de cuando ya Roma está herida de muerte. Sí, sí, sí. sí ya, ya sí, 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 Digamos que al final uno de los síntomas no es. Claro, pero no es una causa, digamos que es una consecuencia. Consecuencia, ¿no? bueno, sí, sí. 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 Una causa no es, es decir, es una consecuencia. Cuando Roma pierde el control del Mediterráneo es porque es una Roma ya que está herida en, en su base, en su base económica, evidentemente. Yo voy dando teorías que, 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 que hay por ahí y vamos descartando. Otra que, que hay por ahí también, que tiene que ver algo con la época de Cayo Mario ¿no? y Julio César, es que al final los, eh, los militares, no los generales, eh, empiezan a tener más poder que algunos Augustos ¿no? y que algunos eh, emperadores. es decir ¿Eso podría ser también una, una causa que afectase más al occidente que al oriente? O, o... Sí, sí. Eh, de hecho, una de, la, de las propuestas que llevo en este libro. Yo, para mí, tres causas determinantes de por qué occidente se viene abajo y oriente prospera. Y una de ellas tiene que ver con esto. Y os lo explico. En occidente aparecen los generalísimos, lo que los historiadores llamamos generalísimos, que no es otro que el magister peditum impraesenti de forma directa o indirecta, por ejemplo, todos los duques de las fronteras, y todas las tropas limitaní, dependían directamente de este hombre. A eso le sumaba su propio ejército en presencia del emperador, que comandaba, sí. ¿eh? y también eh, contingentes destinados en otros lugares, en, en la diócesis africana, etc. En total, el Magister Peditum Impraesentis controlaba más del 60% de la fuerza eh, destinada en Occidente. Bien, es decir, no tenía rival, no, ni el Gómez no, no, no. Africae, ni el Magister Equitum Pergalia. Nadie podía hacerle sombra a este hombre. Es decir, uh -huh. quien tenía el poder del, del, del ejército en Occidente era este generalísimo. Llámese Stilicón, llámese Aecio, llámese Ricimero, etcétera, etcétera. Esto provocaba un desequilibrio brutal, porque el trono, es decir, el palacio, tenía siempre que estar a la sombra de este generalísimo, pero de forma, digamos, que no. no no con, no con mucho asentimiento, de manera que se creció una tensión constante entre el trono y el ejército. No sé si me explico. Había sí. una lucha interna entre el palacio y este generalísimo que iba a hacer fracasar más de una vez y más de dos la política del imperio. En Oriente esto no pasó. ¿Sabéis por qué? Porque Teodosio I, que se preocupó muy mucho de que eso pasara en Occidente, por razones que si luego queréis explico. Se preocupó también muy mucho de que no pasara en oriente y dividió de forma equitativa, equilibrada, los ejércitos comit comitatenses entre cinco generales: el de Iliria, el de Tracia, los dos en presencia del emperador y el de oriente. De manera que no había ningún general con capacidad suficiente como para oscurecer al trono. El emperador siempre podía jugar a los equilibrios, sí, sí. porque los cinco grandes magistri digamos que tenían una fuerza bastante equilibrada entre ellos. ¿no? Y eso siempre le permitía al trono jugar. Por eso Oriente se pudo permitir emperadores tan, tan, tan pusilánimes como Teodosio II, y Occidente no se podía ni siquiera permitir grandes hombres como fueron Mayoriano o como fue Avito, o, o como fue eh, Antemio. Es decir, la, el desequilibrio en el reparto de la fuerza era tan brutal en Occidente que abocaba al enfrentamiento entre... El generalísimo y el trono. Y en Oriente eso nunca no es pasó. Hmm. Otra causa que se suele también eh, dar en muchos eh, manuales y en, y en libros eh, bueno, manuales sí. de texto, digamos, académicos y libros de, de divulgación, es los bárbaros y la barbarización, ¿no? Del ejército. Y bueno, los elementos también de frontera y. ¿Eh? Uh -huh. ¿Hay, ¿Hasta qué punto sí. es una causa real o. O, o realmente yo no digo las invasiones, sí, porque las invasiones está claro de, de, que, esto, que es... esto como todo es más complejo de lo que parecen, ¿no? y las simplificaciones son siempre buenas, ¿no? No había más bárbaro en el ejército de Teodosio que en el ejército de Augusto, probablemente había más en el ejército de Augusto, ¿de acuerdo? Eso, eso es lo primero que hay que decir, claro, porque los auxiliares los podemos considerar bárbaros en un cierto momento, ¿no? efectivamente, sí, sí. y porque había muchas tropas bárbaras también. Mira la columna de Trajano y verás los hombres que caminan cerca de Trajano. Sí. Son germanos y además germanos de los berserker, entre comillas, es decir, mm. con sus pieles de lobo y de oso y, y su forma de combatir. ¿Vale? Es decir, no estamos hablando, estamos hablando muchas veces, muchas veces tenemos idealizada la época del principado romano, lo ponemos como modelo, y como todo modelo, si te apartas del modelo, lo demás es decadencia. No. Eso se llama historia. Es decir, esto es como si tomas como modelo la España de los reyes católicos. Pues, evidentemente, nosotros estamos muy lejos de ese modelo. Eso quiere decir que la España del siglo XXI es decadente, es débil y ya no tiene nada que ver con la de los. Claro, es que es que no hay civilización, ni estado, ni imperio que se mantenga exactamente igual durante 400 años. Pedirle a los romanos del año 400 que fueran como los del año 100 es ridículo. Pues eso hemos hecho los historiadores, ¿vale? Fijamos el modelo, modelo de ejército, modelo de ciudad, modelo de todo, y todo lo que es aparte de ese modelo es decadencia, ¿no? No hay pruebas de que el ejército del siglo IV estuviera más barbarizado, entre comillas, que el del siglo I, eso es lo primero. A Roma no le falló la capacidad de integrar, a Roma le falló en un momento dado que esta fuera la única opción. Y ahora os explico por qué. Hay una anécdota que las anécdotas sirven para esto, para ilustrar. En el año 300. 57, cuando eh, Juliano el Apóstata perseguía, era, la, era el César de las Galias en aquel momento, perseguía a un grupo de alamanes que habían cruzado el Limes y, y saqueado parte de la Galia, eh, pasó delante de la ciudad de Troyes, de Tricase. ¿no? Los ciudadanos tenían las puertas cerradas porque poco antes habían pasado los alamanes. Uh -huh. Cuando Juliano el Apóstata se presenta delante de las puertas y pide a los ciudadanos que abran esas puertas, los ciudadanos se niegan. Porque no saben si esos son romanos. ¿verdad? No, son alamanes. alamanes. Y tú dices, sí, sí, claro. joder, qué barbarizado estaba el ejército romano. No, 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 no. Qué romanizados estaban los bárbaros. A ver, claro, depende el... de cómo lo veamos. Yo voy a decir por qué. Porque estamos en un mundo ahora, el mundo de la frontera romana, donde esa línea tan marcada que los romanos querían imaginar, y digo, imaginar que separaba la barbarie de la romanidad, se había hecho muy tenue. Era un mundo intermedio, era un mundo mestizo, era un mundo donde ya no había una separación tan clara, donde un caudillo a la mano, y esto es arqueología pura, construía un palacio de, al estilo romano para vivir, ¿eh? y donde un general romano realmente había nacido al otro lado de la frontera, pero se, se, se sentía tan romano como se podía haber sentido cualquiera del siglo I es decir, lo, la identidad era mucho más fluida mucho más compleja, mucho más mestiza de lo que nosotros creemos tú uh -huh. podías tener a un rey franco, literalmente que era rey franco y al mismo tiempo ser un magister militum del ejército romano y sentirse muy romano, y viceversa podías tener a un magister militum romano como fue Egidio y no tener ningún problema en ser rey también de una fracción de los francos de los francos sí, ¿vale? sí. Sí. Eh, eh, esas convenciones que nosotros imaginamos entre bárbaros y romanos eran mucho más flexibles de lo que nosotros creemos. Y luego, ¿cuál es el problema para el imperio? El problema para el imperio no es tener soldados romanos de origen bárbaro, ni grupos de bárbaros combatiendo en sus filas. El problema es cuando pasamos a una segunda fase, a partir de 378, es cuando tú tienes grandes masas de extranjeros, de bárbaros, que siguen manteniendo su estructura militar y sus caudillos propios, aunque sean federados del imperio. Claro, cuando... No es lo mismo soldados, digamos que tiene un ejército no romano soldados, claro. claro no están encuadrados claro, en el claro no, romano. Se, se, se pasa de los ah, sociarios numeri a los federati que es otra cosa muy distinta justo Esto es otra cosa y esta cosa se convierte en cosa peligrosa cuando tú atraviesas una crisis como la que empieza a atravesar Occidente a partir de 406 ¿por qué? Porque esos federados que te habían sido útiles que incluso eran más baratos que tus propias tropas que por eso se recurre a ellos porque son más baratos pues en un momento dado cuando ven que tú estás débil, cuando ven que no puedes cumplir tus compromisos, pues toman sus propias iniciativas y entonces tienes el problema en casa. Esto es como si nosotros contratamos compañías de mercenarios extranjeros, bien, al principio nos funcionan bien, pagamos bien, todo va bien, pero si tenemos una crisis, un momento de debilidad, a lo mejor esas compañías mercenarias deciden que pueden también cobrarse por su cuenta el salario que no estás abonando uh -huh. o, lo, o, o, o las tierras que supuestamente ibas a entregarle. Pues eso le pasó a Roma. Es decir, no fue un problema de barbarización paulatina del ejército romano, sino simple y llanamente que el, el ejército romano era un ejército altamente profesionalizado y en un momento dado el, el Estado romano occidente no tiene dinero para pagar a ese ejército. Uh -huh. Y a partir de ahí empieza el problema. Sí. Yo voy a más teorías que vas poniendo en el libro y voy vamos viendo. La impotencia de los augustos y sus administraciones para gestionar y controlar de forma eficaz los territorios. Es decir, la administración sí. no funciona bien. También puede ser una, una bueno, causa vamos. de la desgregación o de la caída. Esto, son, esto más que causa de la caída, era un problema estructural del imperio. Uh -huh. El imperio era muy grande, es que no nos hacemos una idea, porque nosotros vivimos en un mundo que tomas un avión y te vas a Estambul entre horas. No, bueno, pero, pero a ver, si pero, vemos el pero, mapa claro, de la Unión Europea. Claro, Unión Europea... Pero, pero Francisco, es que controlar un territorio significa información. Sí, claro, claro. Y un ejemplo. El emperador está en Treveris. Esto es un ejemplo real. Ese emperador se llama Valentiniano. ¿Vale? Está en Treveris. Y tiene noticia de que en África hay disturbios, hay problemas. ¿Sabéis lo que le llevó a Valentiniano? Conocer realmente lo que estaba pasando en Tripolitania, en África, le llevó años. Años porque delega en unos supervisores que a veces son corruptos, que a veces están en connivencia con los que están en el ajo en África, tiene que enviar una segunda comisión de investigación. Eh, era muy complejo porque estamos hablando de semanas, de meses de viaje, de ida y vuelta de condiciones muy complicadas para tomar contacto con las regiones afectadas, es decir, mm -hmm. al emperador podían tardarle meses en comunicarle que el Limes había sido roto en un punto y que los bárbaros estaban dentro, o que un general se había alzado en una provincia, o que en una provincia el gobernador estaba malversando los fondos. Sí, no nos podemos hacer ni idea de lo complejo que era gobernar un imperio como el romano. Claro, y a esto qué... le añadí que en el siglo ¿Eh? no que, que en otras épocas, eh, o en épocas incluso de, de recuperación del poder imperial, no en época a lo mejor de Teodosio, de Constantino, eh, sí se creó eh, figuras como, es que no me acuerdo el nombre que tenía como los oídos, los eh, espías, sí, ¿no? la gente, un nombre o sea, que no me acuerdo Agente cómo se llamaba. Agentes sin rebus, se llamaba. Agentes sin rebus, eso, o sabía que era algo Agente de rebus, de rebus pero no quise decir rebus, no sé qué. <laughs> a, veces está, a veces tenían también sus propios intereses, no... no. Claro, y también es cierto, sí, sí. De... Y luego tienes otro problema, que hecho funciona bien a trancas y barrancas, pero funciona en el siglo IV, pero en Occidente en el siglo V, cuando el emperador es incapaz, o habéis, os acordáis de que yo decía que realmente la administración central solo garantizaba dos cosas, la seguridad y la alta justicia. Pues cuando tú ya no garantizas la seguridad, cuando tus fronteras son permeables, cuando eres incapaz de parar una invasión en Galia o en Hispania, las élites locales empiezan a plantearse si aquello tiene sentido. Entonces se juntan dos factores. Lo difícil que es controlar lo que está pasando en Galaecia, por poner un ejemplo, y a eso se le suma que los, los nobles y, y las gentes de Galaecia están disgustadas porque tienen allá los suegos y tú no eres capaz de controlar eso. Mm -hmm. Y entonces empiezan a desligarse de ti y a buscar sus propias soluciones. No, lógico, si tú no me das solución y, y además me pides dinero, pues me voy a otro que no me da ningún problema. ¿no? Efectivamente, y ese es el principio de los reinos romanos germánicos, que nosotros, los reinos romanos germánicos, jamás se hubieran consolidado sin el apoyo de esas aristocracias locales que en un momento dado dicen que necesidad tengo yo de sostener un imperio que no me está protegiendo y que me queda muy lejos, mejor pacto con este señor de la guerra local, y me va a garantizar lo que Antaño me había garantizado el imperio, la sí, seguridad. Y esta sería la, la sexta causa que bueno, más o menos eh, dejas de, así. Te al comienzo del libro, ¿no? Ese, esa, sí, sí. eh, bueno, alejamiento de las élites locales de, del imperio porque no les da solución. Eh, aquí sí. voy a hablar de, de algo que ya sucedió en Roma más veces, ¿no? Que son los fenómenos, no ya, no ya de élites, sino, por ejemplo, las baugadas, ¿no? Esos fenómenos... Las bagaudas, ba eso. Bagaudas. baugadas, eh, Eso. Que la cabeza se me va tantas cosas en la cabeza que no, se no, me, no, me, me olvida. Mujer. Eh, esos fenómenos, por ejemplo, que no, es una respuesta similar a las élites, pero de la gente normal, ¿no? que se cansa de ser explotado por todos y que nadie le protege. no Es decir, podríamos también bueno. ponerlo en la lista de, 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 de causas. Es, decir, es que, ¿sabes qué pasa? Que es, es, fíjate qué poderosos son los paradigmas que seguimos diciendo lo mismo que decíamos hace 100 años, aunque ya sabemos... Si vas a los artículos de detalle, que no fue así. La sí, pero bueno, siempre, y como en tantas causas, pues... La Bagauda, bagauda sí. siempre se ha identificado como eso, como la respuesta de los oprimidos ¿Mm? a, a esta situación, bien contra el imperio opresor, bien contra una situación de caos, ¿vale? Bien. Eh, en la Bagauda había de todo. Había desde aristócratas y gente que hoy llamaríamos clase media a colonos y esclavos. ¿Mm? Es una respuesta, efectivamente, a, a la situación de, de caos y de inseguridad. Es una respuesta que muchas veces se dirige directamente contra el poder central, porque es el poder central el responsable de lo que está ocurriendo. No es lo mismo la bagauda del siglo III que la bagauda del siglo V. Son, tienen el mismo nombre, pero son fenómenos muy diferentes. ¿vale? Y también depende de dónde. La tarraponencia de la bagauda tuvo un componente, es verdad, más cercano a lo que llamaríamos hoy. Revolucionario socialmente hablando, la bagauda armoricana está más cercana a las élites, en fin, dependiendo de la zona. Es decir, es un fenómeno muy complejo que no podemos tampoco directamente decir: Pues esto era la bagauda, bueno, depende dónde y depende cuándo era la bagauda. ¿vale? Ya te digo. Pero sí es una respuesta a eso mismo, a la falta de seguridad, a la falta de capacidad del Estado para asegurar el orden social y la defensa. Hay. Eh... Una cosa que no tiene nada que ver con esto, pero sí que es algo que, que es un fenómeno que aparece en este periodo así también final, ¿no? estos últimos siglos del Imperio Romano, eh, que es el colonato. Es decir, el colonato que, que para mí bueno es como el comienzo ¿no? del feudalismo, es parecido, tiene elementos un poco similares. Eh, desde el punto de vista, digamos, socioeconómico, social, eh, puede tener alguna relación a lo mejor eh, con la digamos, con el alejamiento de gran parte de la población de, 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 del imperio. Es decir, eh, si, si yo ya era un... Eh, en origen, ¿no? Éramos personas que éramos más o menos libres. Y se produce un colonato, que no somos esclavos tampoco, pero no somos libres. Es decir, eh, ¿podría ser también una causa de ese alejamiento de Roma y que al final élites eh, locales eh, se hagan, digamos, dueños de territorios porque son dueños de las personas que viven en ellas? No dueños, entre comillas, porque son colonos, no, Eso no, no es no, lo mismo. Esta es, es otra de las creaciones historiográficas que tú aprendiste en la carrera conmigo, ¿vale? Sí, 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 porque eh, digo, todas eh, las que hay, sí, enumerando aquí ciento, Te cuento, te cuento. Sí, sí. Eh, esa estructura social era la misma que tenía Oriente, y en Oriente siguió funcionando hasta las conquistas árabes, la ¿vale? Y saltando, si te, te alejas de las denominaciones y vas al, al meollo de la cuestión, es decir, a cómo vivía la gente... La, la situación del colono del siglo IV era muy parecida a la del la aparcero en época republicana, vale. Es decir, eh, a veces nos dejamos engañar. Decir, el colonato no es el origen del feudalismo, para entendernos, ¿Vale? Aunque están conectadas, evidentemente. El esclavismo seguía siendo muy poderoso. En el siglo IV hay un renacimiento del comercio de esclavos. Melania la Joven, por ejemplo, uh -huh. una aristócrata romana del siglo IV, tenía más de 8.000 esclavos. ¿Vale? En, su finca, en una sola finca en el sur de Italia tenían más de 2.500 esclavos trabajando en su tierra. Sí, el colonato era importante. El colonato surge de una necesidad del Estado de vincular el caput, es decir, la fuerza de trabajo a la tierra. Es una creación administrativa, pero socialmente hablando, la situación del colono era muy parecida a la que había tenido el arrendatario o el aparcero. En época republicana o en época del principado. ¿Mm. Es decir, evidentemente hay una situación de explotación, evidentemente, claro que sí, pero eso no impedía la movilidad social. El mundo del siglo IV era mucho más móvil, socialmente hablando, que el de Julio César. Yo pongo ejemplo. En la década del 350-360, cuatro de los prefectos eh, de Oriente, es decir, uno de los cargos más importantes del imperio, en el organigrama de poder del imperio, ¿Mm? Fueron gente salidas de trabajos manuales, un charcutero, un vendedor de salsas de pescado, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, os pongo otro ejemplo, el famoso cosechero de Mactar, que dejó una inscripción. Un, un pequeño agricultor que no contenía la suficiente tierra para sostenerse a sí mismo y a su familia, pero que tiene la iniciativa de reunir un grupo de, de, de trabajadores como él y ofrecer sus servicios a los grandes patronos como cosecheros de de aceituna, como aceituneros y como segadores. A esta iniciativa le permite ir reuniendo dinero y termina comprando una propiedad importante y termina convirtiéndose en curialis, ¿eh? uh -huh. en parte en curial, en parte de la curia del gobierno, del senado de su pequeña ciudad más tarde en África. Como este ejemplo hay docenas y docenas y docenas. Diocleciano, les recuerdo que era el hijo de un eh, antiguo esclavo y que él mismo fue porquero en su juventud. Constantino atendió en los establos de la casa de posta de, de la posada que regentaba su madre. Eh, Valente y Valentiniano eran los hijos de Graciano el Mayor, que había sido un soldado que había llegado a Comes, a Conde, desde las filas. Los mm -hmm. ejemplos son múltiples. La movilidad social hacia arriba y hacia abajo en el siglo IV era más fluida, por ejemplo, que en época de Julio César. Pues dirían las élites. Esa es la causa. Esa es la causa. no somos los patricios, los que mandamos. En, en época de Julio César, <laughs> mírate, olvídate que en época de Julio César alguien llegará cónsul saliendo de la plebe. No, no de, hecho, de hecho, de hecho, en, en mi libro de Cayo Mario, cuando decían que era un hombre nuevo que venía de una familia de braceros, yo lo descarto porque de casi era imposible esa situación de llegar a ser equite, eh, imposible, siendo. Imposible. Por eso, no, eso, ese comienzo de mi libro de Cayo Mario. Que lo ¿Leíste o te lo pasaste? O, o por lo menos lo, y sí, tienes. lo tengo y me un muy buen libro. Lo a ver si un día acabó gran... el segundo. Sí, sí, sí. Pero ya te digo, el siglo IV tiene esa etiqueta de sociedad rígida, de sociedad en la que todo estaba ya fijado, en la que la gente ya se moría haciendo lo que había hecho su padre y su abuelo. Pero cuando vas al detalle, cuando vas a los textos, te llevas esa sorpresa. Te llevas la sorpresa de un comerciante de salsas de pescado de alejandría, que se, se puede permitir estudiar, se convierte en un funcionario, va instalando puestos y luego termina su vida pues residiendo en las tierras que el emperador le entrega por por, por en agradecimiento por sus servicios y siendo una persona importante en su diócesis. Uh -huh. es decir, eso era muy común en el Imperio Romano del siglo IV, la movilidad social. Eh, eh, Pepe, eh, eh, ahora va el, el, la pregunta del millón. <laughs> La que aparece en mucha gente, y si no se lo cree, que es todo culpa de haberse convertido en cristianos. Es decir, la cristianización de Roma es la gran culpable. Yo ya sé la respuesta que no, porque la Roma oriental perduró hasta el 1500 casi y era cristiana. Pero bueno, ¿en qué se basa esa teoría? Bueno, esta teoría ya sabéis que aparece con la ilustración. Su gran defensor básicamente fue Gibbon, sí, sí. Gibbon tenía un proceso propio de conversión al catolicismo que, que se quiebra, está en una crisis personal, está visitando Roma, esa Roma tan, tan, tan especial ¿no? en la que uno podía ver el Vaticano en todo su esplendor y al mismo tiempo las ruinas del Coliseo, ¿no? y, y de ahí viene básicamente, porque mira, Oriente no era menos cristiano en el siglo VI que en el siglo IV, Occidente. Al contrario, era más cristiano. Sin embargo, el Oriente del siglo VI es un imperio poderoso y en expansión, ¿verdad? Eso es lo uh -huh. primero. Segundo, el cristianismo es una herramienta, una herramienta del imperio. Es el imperio quien usa el cristianismo. Lo que pasa es que, evidentemente, en este proceso de uso, es decir, Constantino se da cuenta del potencial unificador que puede tener el, el cristianismo y lo usa. Y durante este tiempo, el cristianismo está al servicio del imperio. Es decir, la cabeza de la iglesia no es el Papa ni el Patriarca de Constantinopla. La cabeza de la iglesia es el emperador. Él, él es el que convoca el concilio y quien determina sus sesiones. Es el emperador. El emperador es Cristo en la tierra. Es la imagen especular de Cristo en la tierra. Y en el juramento militar de esta época, uno jura por el emperador admitiendo que el emperador es la imagen de Cristo en la tierra y por lo tanto, sublevarse contra el emperador es sublevarse contra Dios. ¿vale? Es decir, es un... Una herramienta de unificación. Otra cosa es que evidentemente en ese proceso de cristianización del imperio hay muchas tensiones, porque el cristianismo de esta época se vuelve muy intolerante, por sí. ejemplo, frente a los paganos o los judíos, y porque se fracciona, que es la famosa época de las herejías, arrianismo, monofisismo, nestorianismo, provocando disensiones internas. ¿Por qué? No porque todo el mundo se hubiera vuelto teólogo, no porque la gente fuera por la calle discutiendo de teología, sobre cuál era la esencia o la sustancia o la persona que, que predominaba en Cristo, no, no. Es porque de repente el obispo en las ciudades tiene mucho poder. Claro. Y por lo tanto, determinar a qué fracción o a qué facción, mejor dicho, pertenece el obispo es muy importante para la política del imperio. Muy importante que sí, tenga. Incluso entre el y... obispo de Alejandría con el de Constantinopla, por ejemplo. Efectivamente, ¿no? Y también porque la iglesia había cobrado mucho poder a partir del siglo III, porque en el siglo III hay una crisis brutal, mucho mayor que la del siglo V. Y el imperio se recupera de ella. Pero durante esa crisis, la iglesia había cogido mucha fuerza porque la iglesia tenía un carácter asistencial. Uh -huh. Y cuando uno visita las ruinas de una iglesia de los siglos III o IV, se lleva la sorpresa de que el lugar de culto es muy pequeñito. Y alrededor hay muchos almacenes, porque se producía una redistribución de la riqueza entre los fieles de la iglesia. Era mejor ser cristiano para sobrevivir. Por eso, hay, de repente, el cristianismo pasa de ser una religión marginal a convertirse en una religión en expansión. Precisamente porque demuestra durante la crisis del siglo III que era una buena opción para sobrevivir. Y claro, todo eso hace que el obispo vaya cobrando importancia y que en el siglo IV, con las prebendas y. Y para bienes y protecciones que le dispensa el trono, coja una fuerza que también deriva en la política, y a veces entra en conflicto hasta con el propio emperador, como ocurre con, con Ambrosio de Milán y Teodosio I, por ejemplo. Es decir, esa iglesia nueva que se ha puesto al servicio del emperador, a veces llega incluso a discutir determinadas decisiones del emperador. En Oriente nunca hubo problema porque el, el emperador siempre la metió en cintura. Uh -huh. En Occidente, como se demoró el imperio. Pues la iglesia ya empieza a ir por libre, evidentemente, y es cuando el papado, a partir del siglo VII, no antes, cobra el poder que luego va a tener en la Edad Media. Sí. Eh... Descartado. El cristianismo descartado como... No, no, sí, sí, Vamos sí, ya se ha tenido descartado hace mucho ya. Tú tranquilo, que esa no, la no estaba en mi lista. <risa> <risa> eh, hay muchas más, pero ahora se me ocurre un momento para ir hilando este final, ¿no? Eh, del imperio. Eh, tu libro comienza en la batalla de Frígido, del río Frígido, o Frígido, bueno, o sea, Frígido, sí, eh, okay. eh, como un momento, digamos, sagra, ¿no? Es el momento en, en el que comienza a haber unos, unos síntomas, eh, en primer lugar, a lo mejor, de una cierta recuperación después de, de las crisis del siglo III, pero también de elementos ¿no? que pueden ir apareciendo poco a poco, o de forma soslayada en, en todos estos eh, emperadores hasta el final del imperio, eh, que empieza a haber una serie de causas. ¿no? Es decir, una de ellas, por ejemplo, puede ser los conflictos civiles, pero a priori tampoco es nada raro en Roma. Roma siempre tuvo conflictos civiles, es decir, guerras civiles, o sea que tampoco... Sí, pero hay... Hay una diferencia, hay una gran diferencia que tú vas a entender de inmediato. Eh, el, la lucha por el pueblo en el siglo IV fue brutal, fue brutal entre las élites. Eso que te lo podías permitir en un ciclo de expansión y de fortaleza, como era el siglo IV, te lo puedes permitir, no te lo vas a poder permitir en el siglo V. No es lo mismo que tú entres en un ciclo de guerras civiles en 350, cuando el imperio está en expansión económica y demográfica, cuando es el imperio más poderoso de la tierra que sobre esto vamos a hablar luego si queréis, que en el año 432, cuando tienes a los vándalos entrando en África, que es tu base de poder económico, y cuando tienes un caos absoluto en Occidente. Es decir, las guerras civiles del siglo V sí determinan la caída de Roma. Por la sencilla razón de que en un momento de crisis, de falta de recursos, si tú los dilapidas en eliminar a tu rival interno, no vas a disponer de ellos para frenar a los bárbaros. Y ah, los claro. bárbaros están desgastando tus recursos económicos, porque si las provincias son devastadas no pagan impuestos. Si no tienes impuestos, no tienes soldados. Y si no tienes soldados, no puedes asegurar que las provincias no sean devastadas. Y, no, y peor, es el y peor de que, que a veces otra. en las guerras civiles usas a los bárbaros para, sí, para bien, tu bando bien, y después bien. se quedan con... Pero, pero fíjate, tú me hablas del Frígido. En el Frígido combaten muchos bárbaros. Muchos bárbaros por Roma. Pero eso no era un problema realmente. Fíjate que yo empiezo con la batalla del río Frígido. Eh, ¿Por qué? Porque, sí, de hecho, tienes una frase me muy me bonita me al comienzo del. Me está señalando muchos problemas: eh, la, la guerra civil, eh, la lucha por el poder, eh, la participación de los bárbaros cada vez de forma más independiente en esas luchas, y aparecen muchos protagonistas de lo que va a ser la caída de Roma, Estilicón, Alarico, etcétera. Pero fíjate con qué termino: termino con otra batalla, la de Bouillet en 507. La Roma de Occidente ya ha caído. ¿Por qué? Porque si en Frígido están peleando muchos bárbaros, como Alarico, por, por Roma, entre comillas, es decir, por su Roma, en este caso por Oriente, en, en 507 en Buye lo que vemos es lo contrario. Vemos a dos reyes bárbaros, Clodoveo de los francos y Alarico II de los visigodos, pero en sus filas la mayor parte de los combatientes eran romanos, eran romanos. Uh -huh. Y mientras que en Frígido, en 394, hay reyes o jefes bárbaros que combaten por Roma, en 507 lo que tiene es son a los hijos de los antiguos aristócratas como Apolinar el Joven hijo de Sidonia Apolinar combatiendo por un rey bárbaro, Eso este es el proceso el proceso es pasar de un imperio poderoso de un imperio que integra de un imperio que dirige el mundo a, a los herederos de ese imperio que sirven ahora a los reyes bárbaros que se han elevado sobre las ruinas de su imperio uh -huh. eso es lo que se cuenta en el Águila y los Cuervos ese proceso pues eh, ahí unas fases, ¿no?, de esta decadencia que, que podemos poner en esta fecha, a mediados del siglo IV. Unas fases, eh, tres fases que más o menos eh, puedes decirnos de cómo se va destruyendo el Imperio Romano, ¿no? Sí, para mí la, la, para mí la crisis no empieza con Adrianópolis. De Adrianópolis sale a Oriente, fijaros que Adrianópolis no ocurre en Occidente, ocurre en Oriente. Uh -huh. Sin embargo, es Occidente quien cae, no Oriente, ¿vale? Siempre que se habla de Adrianópolis se olvida ese pequeño detalle. De Adrianópolis se sale. El problema es la política de Teodosio. Teodosio I, de forma consciente, debilita a Occidente. ¿Por qué? Porque él está en Oriente, pero procede de Occidente y quiere, aunque sea de forma interpuesta, seguir eh, tener mano en Occidente, gobernar Occidente. Para ello lo que hace es debilitar a Occidente, traslada a las mejores unidades del ejército romano a Oriente, desde Occidente, y concentra todo el poder o la mayor parte del poder en manos de un hombre, Arbogaste, un generalísimo. ¿Por qué? Porque confía en él y cree que va a poder controlar a Occidente teniéndolo a él como garante de su poder en Occidente. Se equivocó, al Bogate se le subleva, ¿no? Pero ya a Teodosio no le va a dar tiempo a, 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 a arreglar lo que rompió. Es decir, la estructura militar de Occidente va a ser desequilibrada y la de Oriente, por el contrario, está equilibrada. Cuando Estilicón llega al poder, que lo pone Teodosio también, para que rija Occidente, digamos que es un generalísimo que deja al emperador totalmente en un segundo plano. Y una persona que además tiene una sola visión, visión política. Yo quiero controlar Oriente. Y se olvida de Occidente y emplea los recursos de Occidente en aras de su propia ambición personal. Y por eso la, las fronteras de Occidente, que habían estado estables, se derrumban a partir de 406 porque él ha ido sacando recursos de esa frontera para ponerlos en Italia en, en, en aras de poder intervenir en Oriente, ¿vale? Entonces, primera fase, fase de debilitamiento desde desde finales del siglo IV, 388 en adelante, pues hasta la crisis que, de, que, se, que se inaugura con con el paso del Rin en 406 y con el saqueo de Roma en 410. Después de esa fase, hubo una fase de renacimiento, de restablecimiento de las fuerzas. 410, 421, 22. A partir de ahí, una nueva crisis interna que propicia que los vándalos entren en África. 423 a 435, esa fase de, de enfrentamiento interno en que los generales se enfrentan entre sí, azuzados por el trono, por Galaplacidia. Una nueva fase a partir de 435 en que Aecio intenta arreglar el desaguisado, no lo va a conseguir. Y la última fase que ya es una fase de disolución, sobre todo a partir de 460. Uh -huh. Había una pregunta en el chat que a lo mejor es interesante para este final justo, este, esta caída. La, la gran juventud de algunos de los emperadores finales, ¿no? que eran casi niños cuando toman el poder, ¿pudo afectar también un poco a, 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 al respeto a la figura del emperador? No, en Oriente vaya a tener ejemplos de eso. Sí, algunos alguno como niño, niño, pero bueno, por acaso. No, Teodosio II llega al trono con apenas unos años y sin embargo no va a tener problemas. Y era un hombre que era nulidad, una nulidad andante. No tuvo problemas, por eso que lo he dicho, porque el sistema de equilibrio de fuerzas en Oriente está balanceado. Y eso permaneciera una figura del generalísimo tan clara como en Occidente. Hay algunos que lo intentan como Gaina o como más tarde Aspar, pero la división de fuerza que había en Oriente no permitía eso. En Occidente quedaba igual. Aunque tú fueras un emperador con, con experiencia militar, con buenas ideas políticas, con capacidad y empuje como fue Mayoriano, que fue un gran emperador, no contabas con la fuerza porque en última instancia tenías al lado a un señor que se llamaba Ricimero, que era el generalísimo, mm -hmm. que si no le convenía lo que tú estabas haciendo, pues te quitaba de en medio. Porque no eras tú quien tenías la fuerza, la tenía él. Y Ricimero pacta con el, el Senado frente a las políticas de Mayoriano. Porque Mayoriano quiere una nueva política fiscal en la que la aristocracia ponga más dinero encima de la mesa en un momento de que Ricimero pueda hacerlo. ¿Entiendes? Es decir, el problema no es que Rómulo Augusto lo fuera un niño, pues, estaba igual, si es que él no gobernaba. No, no, su padre... <laughs> Y aquí y que lo que está de en medio va a ser su magister militum, un queso de Es decir, el problema no es el emperador, no es que el emperador sea más listo, más tonto, más joven o más viejo. El problema es que la fuerza está muy mal, está descompensada y favorece el enfrentamiento interno. Uh -huh. Y por supuesto, la acumulación de poder en manos de la aristocracia. Eso no se da en Oriente. En Oriente hay ricos, claro, hay nobles, sí, pero no en el grado y en la influencia que hay en Occidente. La aristocracia, sobre todo la itálica, la acumulación de riqueza brutal. todavía en 425, Roma ya había sido saqueada en 410, todavía en 425, cuando el Impiodoro de Tebas visita Roma, la vieja Roma, hace el inventario de la riqueza de las grandes familias y es bestial. Algunas familias ingresaban 4.000 libras de oro de renta anual, más un tercio en especie de esa cantidad. Es decir, una cantidad que equivalía en ese momento a la mitad del presupuesto militar del imperio. Yes, yes, yes. Y esas familias cada vez contribuyen con menos al sostenimiento del Estado. Claro, eso es algo que, que, que también a lo mejor eh, lo vi también en muchos libros y tal, se comentaba en algunos momentos el alejamiento de, de, de Roma, ¿no? del romano, de la defensa sí, de Roma. Es decir, lo que antes sí, sí, sí. en la época republicana era una norma, ¿no? un honor, que era defender <laughs> eh, a, 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 bueno, en el caso que era la República. ¿no? Este final del Imperio eh, la gran parte de la ciudadanía romana no ve en la defensa del imperio ningún interés es decir eh, de hecho flavio ejercio renato hablo de, de, del libro que leía hace ya 15 años o más eh, daba mucha importancia a ese hecho ¿no? del abandono del propio romano no de la defensa de de su no, sí, imperio o sí, de su era, ciudad ¿no? Es decir, en el caso de la zona crítica porque ese libro probablemente está escrito en el año 413 en la zona mm. crítica, pero fíjate sobre todo es una cuestión práctica Roma al fin y al cabo era una superestructura, era lo que os he dicho antes, era un conglomerado de ciudades de estado que realmente tenían en la cúspide al emperador y el emperador garantizaba la defensa y la alta justicia todo lo demás se hacía en la ciudad, en la ciudad en el sentido antiguo del terreno de es decir, un territorio más amplio donde hay una ciudad que, que controla ese territorio. no Bueno, eh, las élites se habían sumado a ese proyecto porque Roma aseguraba eso. Ahora Roma no lo asegura. Ya, no, sí, no, no. La gente de la galaxia se tuvo que buscarla. Tanto la aristócrata como el campesino. Por eso renacen, antes decíamos, el indigenismo. No, no, ¿o ¿qué indigenismo? Son romanos. estos son esto no los, los criollos, los criollos la... igual. Es lo mismo que en América. ¿No? 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 se tienen que buscar su propia defensa sí. y eso lo hace a veces la aristocracia de forma independiente y otras veces lo tiene que hacer la ciudad Córdoba Córdoba se organiza como una república independiente que, que aunque en los mapas pongan eh, territorio del reino visigodo pues, no bueno, la controlan hasta 572 Córdoba lo mismo hizo Lisboa Orisipo etcétera etcétera es decir digamos que es un fraccionamiento producido por esa incapacidad del centro de garantizar lo que hasta entonces había garantizado. Es decir, no es que los romanos de repente no quieran ser romanos, es que muchos romanos sienten que el imperio no los puede ya defender. Es muy bonito ver lo que pasa en Nórico, en Nórico es Austria. Allí ve a, la, a, la, a las guarniciones romanas que se han quedado sin sueldo y a las ciudades abandonadas a su suerte, intentando sobrevivir a las invasiones de los bárbaros, etcétera, etcétera. Es decir, y lo hacen. Muy bien, es que todavía sí. en el siglo VII tenemos a sus descendientes hablando latín y manteniendo las costumbres romanas, pero es un mundo empobrecido, fraccionado. Mm. Algo que, que, bueno, que tratamos en el programa de Visigodos, ¿no? la serie que hicimos de tres capítulos sobre los Visigodos, que recomiendo a la gente ver o escuchar en, en YouTube o en Evox, eh, es el tema que, que no es de, eh, realmente no es de la caída del Imperio Romano, sino que es un poco posterior y mezclado, ¿no? eh, va mezclado. Cuando hablamos de la barbarización, realmente los bárbaros llegó también a romanizarse. Es decir, ellos soñaban con, con, con ser parte del imperio o en algún momento posterior ser ellos el imperio. No existía un odio al concepto, sino... <laughs> Daros cuenta que Roma era, la, era, era, el, era la, 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 a lo que uno quería. Alarico, por ejemplo, si tú ves lo que hace entre 400... Bueno, realmente desde que se subleva en 395... Da un poquito de penita, porque a Larico lo único que quería hacer era un magister Sí, Sí, sí. Y a ver, es que, es que lo único que está haciendo es por favor, por favor, por favor. Yo quiero ser magister milito. Y Sí, sí, va pidiéndolo por todos rincón. lados. Por y, y darme la dignidad que te estoy pidiendo, ¿no? Lo que pasa es que topa con Honorio que, 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 que era, era una cosa ya de, de, de verdad, de, de aupa. Honorio es uno de los personajes más nefastos de la historia de Roma, ¿no? Y y, y a casi a la fuerza, es que casi a la fuerza saquea a Roma, porque no le dejan otra alternativa. Y los bárbaros, evidentemente, hay un momento en que aquello se desmadra, ¿no? Pero eh, digamos que el sueño de todo buen bárbaro era integrarse en el imperio, y eso es lo que podemos ver en el siglo IV, muy bien con los alamanes y con los terwingios, los antecesores de lo que... De, de, de la confederación goda que estaba en lo que sería Rumanía, no, uh -huh. es decir, es que Roma era una cosa muy grande, ofrecía mucho, es decir, era una zona de intercambio de seguridad en la que todo el mundo quería estar. Muchas veces analizamos Roma sin contexto. Si tú comparas el mundo romano del siglo IV con el barbaricum, con la, con, la, con lo que el territorio sí, que ah, está de, de, de sí. o o con la Persia sasánida o con el Imperio Gupta de la India te das cuenta de lo grande, de lo poderoso, de lo rico que era el imperio romano. No, no lo compares con el del siglo II, no, no. Compáralo con su entorno inmediato, con su contexto del siglo IV y te das cuenta de que era un estado impresionante, ¿no? Uh -huh. Que no iba a haber nada parecido hasta el Renacimiento. Es decir, en Nórico la gente eh, usaba aceite de oliva producido en África. En el año 400 era corriente que tú usaras aceite de, olivo produ de oliva producido en Túnez. Eso no volvería a pasar en Nórico, o sea, en Austria, hasta el siglo XVIII. Sí, sí. Eso era Roma y eso se perdió con la caída de Roma. Hablando de, de, de Persia, ¿no? eh, el gran enemigo de Roma para mí fue Persia. Bueno, es verdad que estuvo Cartago y tal, y, pero, pero Persia en siglos yo creo que fue el que más perduró con todas las dinastías eh, persas. Eh, lo, lo extraño ¿no? es que, que esas continuas guerras se producen en el oriente. Eh, pero en vez de debilitar parece que reforzaron, así me entiendes, no, no digo que reforzaron sino que a lo mejor sirvieron para unificar a lo mejor esa zona con la idea de una gran defensa común o algo así, así me entiendes lo que quiero decir, es decir, lo que en el otro lado no se veía, a lo mejor diferente. en España, porque estaban alejados de un gran enemigo, eh, en la zona de Oriente la presencia de los persas eh, puede ser un elemento unificador o aglomerador mejor dicho No, es diferente, vamos a ver eh, de esto fueron conscientes ellos y lo pusieron por escrito. Lo cuenta, por ejemplo, el Babrio en el siglo VII. Vamos a ver. Se, muchas veces vuelvo a lo mismo. Cogemos Roma y la aislamos como si flotara en el sistema solar. ¿no? Roma uh -huh. estaba en el mundo. Uh -huh. Al mismo tiempo, en el siglo IV, la, la lucha con Persia es brutal. El imperio tiene un problema con Persia, con, con Sapur II. Tiene un problema. Es decir, las guerras con Persia entre 337 y 300. 78, uh -huh. que le causaron un roto al imperio muy importante. Ahí se estaba jugando la verdadera partida, Pot superpotencia contra superpotencia, ahí en Oriente. Es decir, lo que ocurrió en el Danubio o en Britania o en el Rin, para el imperio era secundario porque lo principal era Persia, porque Persia era el gran enemigo, ¿no? Uh -huh. Bien, ¿qué pasa? Que en el siglo V, a la par que Roma está en crisis, Persia está en crisis. Esa fue la gran suerte del imperio. Sí, Romano sí, porque de sino, pues, ¿eh? en el momento en que los unos están en en el Danubio, presionando, en ese momento Persia tiene a sus propios unos, primero a los chionitas, luego a los kiraritas, luego a los talitas en su frontera oriental. Y ¿Sí? al mismo tiempo que en Occidente se está todo desmoronando, en Persia se asista a una crisis agraria, social, religiosa, política, brutal. Y Persia sale del tablero de juego a, con, con, con alguna época buena, pero casi todo el siglo V. ¿Sí? Pues vamos a, a más teorías que yo ahora uno cuando, cuando con puntos. Vuelve, cuando Persia vuelve en el siglo mm. VI, el Imperio Romano de Oriente vuelve a tener que centrarse en la defensa de sus fronteras. Sí, claro. El... claro sí, sí. Tuvieron mm. un huequecito ahí, tuvieron una ventana de oportunidad entre 380 aproximadamente y, y 510, 15. Esa mm. ventana de oportunidad la aprovechó Oriente pues para hacer frente a sus problemas en el Danubio. Primero los unos, luego otros pueblos. Sí. Hablando de todos esos pueblos, no esas eh, invasiones bárbaras que, que vienen de todos lados, los unos por, por, por la zona de Asia también se adentran pueblos de las estepas, eh, eh, todo eso, eh, muchas veces cuando hay grandes movimientos eh, humanos, ¿no? en este caso eh, pueblos enteros que se movilizan de un lado para otro, eh, se suele hablar a veces de cambios climáticos. Los cimbros teutones, en la época de Mario, se habló de una eh, microglaciación, no, unos cambios climáticos en el norte de Europa que impulsaron, dicen, o sea, hay unas teorías que hay, ¿no? Es decir, al final, uh -huh. esa teoría también, ¿no? Del cambio climático como causante, ¿no? De la decaída del imperio, ¿no? Pero sí que de un agravante, de unas causas. ¿Cómo lo valoras tú en, en, en este... Ver, yo he tenido la suerte de contar con, con un gran científico detrás asesorándome en ese aspecto, Francisco Jiménez Espejo, científico del CECI, eh, que ha participado pues desde expediciones a la Antártida uh -huh. a trabajar en Japón, en el estudio de, de los océanos, ¿no? Y una persona que trabaja habitualmente con arqueólogos e historiadores en cuestiones de cambio climático. El imperio romano era muy grande para que le afectara el cambio climático. Eh, pues, es decir, la nao era positiva y eso hacía que hubiera sequía en el sur de España y en África, siempre tenía lo contrario, es decir, era, el tiempo era bueno en el norte, ¿no? Por otra parte, el siglo IV y el V forman parte del llamado óptimo climático romano. Es decir, por lo general, el clima fue bastante cálido y bastante abundante en lluvia. Es decir, no estamos en una época de crisis climática. ¿Sabéis dónde sí afectó la crisis climática? En Asia Central. En Asia Central, entre el año 350 y el 370, hay una sequía pavorosa. Y eso es lo que provoca la migración de los Hunos. Y los Hunos, a su vez, provocaron pues eh, La espantosa estampida de Godos y de otros pueblos hacia el lime romano, uh -huh. con todos los problemas que eso supuso a partir de 375. Es decir, solo de forma colateral, es decir, porque proyecta a lo uno hacia occidente sí. y eso a su vez proyecta a muchos pueblos hacia el lime romano, solo de esa forma afectó el clima, de ninguna otra forma. Es decir, no hubo un problema climático eh, que afectara sí, al eh. imperio, entre otras cosas porque el imperio era tan grande que si en una zona del imperio el clima se comportaba mal, lo podías compensar vía logística, que lo hacía el imperio, ¿eh? pues con otra, por ejemplo, en el año 382, creo recordar, eh, si no me falla la memoria, si alguien lo recuerda bien que me corrija, Simaco, un senador pagano, estaba debatiendo con Ambrosio de Milán ante la corte imperial sobre si había que reponer o si había que retirar o no el altar de la victoria. Que estaba en el Senado Romano, ¿vale? Eh, bueno, eh, en, este, en esta discusión Simaco aludía que la cosecha en Egipto había sido desastrosa, que no se había producido la crecida conveniente y la, y la cosecha en Egipto era espantosa. Y que eso era una prueba de que los dioses estaban molestos con, con que se retirara el altar de la victoria. Pues Ambrosio contraatacó diciendo, vale, pero es que aquí, en el norte de Italia y en la Galia, la cosecha ha sido tan abundante como jamás antes. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿A que el imperio romano era muy grande? ¿Y que si tú tenías una hambruna en un lugar, el imperio romano tenía la logística suficiente como para compensarla? Sí. Cuando en Roma se amenazaba el hambre, tú podías traer trigo de África como habitualmente lo hacía, pero si fallaba la cosecha africana, y estos son ejemplos reales, pues echaba mano de Macedonia o del sur de la Galia o de Egipto. Y en Inglaterra plantaban más vid porque había más calor. O sea, es lo bueno que tenía el, 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 el imperio tan grande. Y además, Britania en este momento, Britania en este momento, siglo IV, es el momento de su máximo apogeo demográfico hasta el siglo XIV. Llegan a los 4 millones en el año 350 y eso no se repite hasta, claros como era el clima, para que se plantaran vides y claro. para que Inglaterra fuera Inglaterra, perdón, Britania fuera exportadora neta de recursos agrícolas. Sí. Es muy interesante, pero claro, en este momento sí que tuvo un, un daño colateral, que fue la presión migratoria sí, en las fronteras de, los de, de, de Roma. que, los que... salen ya hacia disparados por esa sequía de 20 sí. años que tenemos hoy día constatado, gracias, por ejemplo, a la dendrocronología, de estudio de los anillos de los árboles. Son 20 sí. años de espantosa sequía que provoca que uno y otro, muchos pueblos de la estepa, unos se dirigen contra, entre comillas, Roma, y los otros se dirigen contra Persia. Es decir, sí, por, donde, había, donde había fama de riqueza y de comida, claro, sí, sí. Persia y afectó a Roma, uh -huh. efectivamente. Y a la India de los Justa también. Es decir, al final estos pueblos de las estepas cayeron sobre Roma, sobre Persia y sobre la India de los Justa. Uh -huh. Voy a ver preguntas que hay de la gente, porque más o menos. Eh, 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 sí, José, claro, vamos a ver preguntas. Sí, sí, pero, eh, temas hay para hacer muchos: para hacer un día un programa de cada uno de los emperadores que, que tratas aquí, algún tema en concreto. Podemos claro, un día, como hicimos claro. con el, el, el libro de Imperios y Bárbaros, que hicimos un programa sobre los, sobre Islam, hicimos otro sobre los unos, y fuimos así haciendo programas para dar a conocer el libro, que fue un éxito y espero que este también lo sea, al igual que el de los visigodos, porque la verdad bueno, que tus libros se están convirtiendo en un referente para el que quiera conocer la historia con rigor y con amenidad, son excelentes, al igual que tus novelas. Es decir, tus novelas. Eh, este verano me estuve leyendo el la Cofradía de la Hermandad del Estandarte, el segundo tomo. El de, 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 de verano, vamos a hacerlo de un lío, ¿eh? Sí, sí, me dice el lío, espera. La, <laughs> la Hermandad del Estandarte. <laughs> Eh, eh, me dice el día ahora mismo, tengo la portada y tal, y se me fue el nombre, pero bueno. Eh, mil páginas de libro, un, un buen volumen que se, se me hicieron totalmente, digamos, un libro de, de, de una revista de grosos, es decir, se me, me encantó el libro. A ver si, claro, es un problema lo que te voy a pedir que acabes la trilogía, es un poco. Sí, estoy en ello, estoy en ello, pero bueno, también podéis leer a El Dios que habita la espada o dentro Eso. de unos días Bajo el fuego y la sal Justo, ¿eh? háblame de ese libro que vas a sacar es. ahora Pues ahora el 9 de noviembre saco mi nueva novela Que se llama Bajo el fuego y la sal Y que gira en torno a una cosa fascinante Que fue como en el año 846 Una coalición de piratas y de corsarios andaluces, africanos, sicilianos eh, Musulmanes Saquearon el Vaticano Saquearon mm. San Pedro y San Pablo y uno, por ejemplo, de esos capitanes corsarios, precisamente era paisano tuyo, era Abu Masar al Asturgi, un renegado claro. asturiano que, que fue un gran corsario y que logró entrar en, en el Vaticano y saquearlo junto con otros muchos piratas y corsarios. Entonces claro. es una novela que gira en torno a eso, a, a ese hecho central, pero donde vaya a tener, pues, desde un capitán de un dromo bizantino y su sifonario, su encargado del fuego griego. Una bailarina constantinopolitana, el Papa Sergio II, califas, emires, emperadores. Es decir, una novela que recrea el mundo fascinante del Mediterráneo del siglo IX. Bueno, pues justo ahí hablas de Fuego Griego, que fue un programa sí, excelente sí. que hiciste, que hiciste, con, bueno, hiciste tú <laughs> eh, y yo estaba presentándolo. Muy buen programa. Eh, para conocer el Fuego Griego, yo creo que es el, el programa de referencia que hay en Internet. El que quiera conocer qué es el fuego griego, cuando se usó y todo. El programa que tenemos con José Soto Chica en Berun Artis es excelente. Voy a ver qué preguntas hay ahora en el, digamos, en el chat. Sí, sí. Y el que quiera hacer preguntas, que ponga arroba ve en mayúscula y te sale ya mi nombre y así os veo, ¿vale? Eh, que soy un, mucha gente. A ver, empezamos. Sí. Espera, 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 voy aquí. A ver, preguntas. Aquí hay una, vale. La primera mala decisión que inició la crisis de la, no, que inició la crisis la tomó Teodosio con el mando único de las legiones en Occidente. Sí, con acumular más, más lo que hace Teodosio es acumular la mayor y mejor parte del poder militar de Occidente en una sola mano, porque es su mano ¿Sí? Arbogastes. Claro, luego le sale rana Arbogastes se le va a sublevar, va, bueno se le va a sublevar, va a tomar su propia decisión, va a quitar a Va a, a poner a su propio emperador sin pedirle permiso a Teodosio, Eugenio, y por lo tanto va a tener que derrotarlo. ¿Qué pasa? Que lo derrota en septiembre y, y Teodosio muere a finales de enero, primeros de febrero de 395, sin haber podido cambiar eso que él mismo había creado. Fijaros que él en Oriente se preocupa mucho de que eso no ocurra. Es decir, el organigrama que él deja en Oriente divide el poder de los comitatens entre cinco magistris. Mientras que en Occidente, aunque está el Magistri, sobre el papel está el Equitum y está el pergalia, pero realmente su poder es muy disminuido en comparación con el Peditum, que va a ser el generalísimo. Siempre. a mm. Aedio, Ricimero. Y claro, esto crea un desequilibrio que provoca que sean mucho más frecuentes los enfrentamientos internos en Occidente que en Oriente, sí. en un momento de crisis. Hay una pregunta aquí que, bueno, me parece interesante porque aquí, eh, Roma Occidental, eh, espera, aquí está. Roma Occidental era bastante más pobre, estaba menos poblada y la división fue condena, ¿no? La condena. Aquí eh, podemos, ver, un símil un poco eh, estúpido, voy a hacer el símil, pero podría ser como una república confederada, ¿no? En eh, la que hay dos partes que se consideran una, pero cada uno va a su cuenta, ¿no? Vamos a... a, a, a... No, es la pregunta, ¿no? Es la no pregunta que aquí. quiero decirte, hacer. No, no exactamente así, vamos a ver. ¿Hasta qué cierto? Punto de ah, conexión ah, fiscal ah, ah, o conexión... No, no. Para, es, es que esto es más, más eh, esto, esto no es como nos lo han contado, ¿vale? Si os dais cuenta, cuando en 363, por ejemplo, muere Juliano la postata, ¿vale? Eh, y, y llega después de... Jo, después de... Jo, eh, lo diré, después de Jovino, llega Jovino, Jovino Joviano, siempre me ha Joviano, llega al poder Valente, Valentiniano, él eh, nombra a su propio hermano Valente, para que comparta el poder con él. ¿A dónde va Valentiniano, que es quien tiene realmente la batuta, que es el Augusto Senio Occidente? ¿Qué elige Graciano cuando se queda como emperador único tras la muerte de su tío Valente en Adriana Se queda con Occidente y le deja a Teodosio Oriente. Teodosio en principio es su cliente. Sí, eh, Occidente no era tan débil, no era mucho menos poblado, no era mucho menos rico que Oriente. No, 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 no. El Imperio Romano en esta época tiene unos, de, en torno a los 60 millones de 60-66 millones de habitantes y más o menos tenían la misma población. Cierto es que en Oriente había un predominio de ciertas áreas más urbanizadas, o más dinámicas. Egipto era muy rico, Siria también lo era, Asia Menor, etc. Vale, pero Occidente no se quedaba atrás. El África Romana era muy rica, muy dinámica. Italia seguía siendo una zona muy importante, las Galias, etc. Y Occidente tenía una ventaja que no tenía Oriente. Buena mm. parte de los reclutas del ejército romano se seguían reclutando en Occidente, fundamentalmente en las Galias ¿Mm? y en el Ilírico. Y en un principio el Ilírico por completo está en manos de Occidente. ¿Mm? La división clásica que todos vemos en los mapas, eso empieza a funcionar a partir de 379. Porque, por razones estratégicas, para solucionar el problema godo, Graciano deja en manos de Teodosio el lírico oriental: Grecia, Macedonia, Dardania, La Dacia Ripensis, Epiro, ¿vale? Pero eso era una cosa puntual. Se suponía que era hasta que se arreglara el problema godo. ¿Qué pasa? Que Teodosio lo convirtió en permanente. Y de esa manera sí comienza un cierto desequilibrio. ¿Oriente era más rico? Sí, pero no mucho más rico que Occidente. ¿Oriente estaba quizás un poco más poblado? Puede, pero no mucho más. Occidente mm. era más grande territorialmente hablando y tenía más recursos en hombres de guerra. No había un desequilibrio tan grande entre ambas partes del imperio en 370 o 380. El equilibrio empezó a fraguarse a partir de esa fecha. Y la, y la pregunta que yo derivé de, de, del comentario del, del oyente, a eh, ver, eh, ¿cómo explico? ¿Cuál era la interacción entre los dos eh, partes del imperio? ¿no? Entre los dos, en la división del imperio, bueno. claro, eran como realmente dos entes distintos, porque en algunos momentos no se asociaban, eh, no existía una, digamos, cómo explicarlo, eh, sí mira actual, ¿no? Como una república confederada, en la que no existía a lo mejor eh, un impuestos comunes, no existe una interacción eh, de los presupuestos, de los tesoros, en este caso. Eh, realmente, llegó un momento que eran como... Dos entes ya distintos aunque formalmente tuviesen una vinculación. ¿no? Eso puede ser también una causa de, de, de la caída de Occidente. El no, no apoyo... Es que, no es que eso no fue así. Es que no fue así. Vamos a ver. La moneda era la misma, moneda única. Eh, en el siglo IV, ¿no? Y en el V. Las leyes que se aprobaban en una parte del imperio funcionaban en la otra, se aplicaban en la otra y viceversa código de leyes era el mismo, en concreto a partir de 440 y 437, es que no me acuerdo del año, pero en fin, el código teodosiano famoso, ¿no? Pero bueno, ¿Mm. las leyes eran las mismas, se aplicaban de la misma manera, muchas veces los funcionarios pasaban de una parte a otra. Eh, eso no fue así, ¿no? Problema, hubo problemas internos por lo que he dicho, el problema del Ilírico. Estilicón reivindica el Ilírico oriental, Oriente se niega, luego eso vuelve a pasar con Constancio, en fin, hay problemas entre ambas partes, pero Oriente nunca abandonó a Occidente, ¿eh? No, no, no. Si Oriente sobrevive, por ejemplo, durante la crisis de 408 a 411, es porque Oriente envía tropas y oro. Si en 435. Eh, perdón, en 430 cuando los vándalos ya están en África eh, vemos algo realmente impresionante que es que Oriente envía un ejército a pelear contra los vándalos en África y se queda allí peleando cuando el Comes de África y que debería de defender África sí. se claro. va a Italia a pelear con Aecio ¿eh? y quien se quedan solo orientales por ejemplo, en 441 cuando se organiza una gran expedición para tratar de reconquistar Cartago de los 1100 barcos que hay a, en Sicilia concentrados, los 1100 son orientales lo que pasa es que la expedición no se pone en marcha porque en ese momento hay un ataque de los uno en el Danubio y se tienen que retirar. Cuando en 468 se organiza una expedición para recuperar Cartago, 1100 naves, 100.000 hombres y 10 millones de sólidos áureos. Es lo que invierte Oriente, que se pierden porque fracasa. Eh, Antemio llega al trono en Oriente, de Manoce, en Occidente, perdón, de manos de Oriente, que lo apoya con armas mm. y con oro. Sí. Oriente nunca se desligó de su responsabilidad hacia su parte gemela. Eso es una acusación falsa, 100%. Y luego, digamos que las dos partes del imperio estaban tan integradas como cuando Odoacro depone a Rómulo Augusto, no es que el imperio desaparezca, es que se reconoce que sí que solo hay un emperador, pero que está en Constantinopla. De Jure solo hay un imperio. Fijaros hasta dónde estaba integrado, que, que la ficción continuó. No, y de hecho, ese, ese deseo ¿no? de volver a unificar bueno, o recuperar... Sigue durante tiempo en, en la mentalidad no de, del emperador romano de Oriente. Claro, pero no solo eso. Fijaros, por ejemplo, durante la crisis de Atila 450-451, ambas partes del imperio aunan esfuerzo. Cuando Aicio estaba combatiendo en Galia y en el norte de Italia, en 451-452, Marciano está enviando ejércitos por el Danubio para atacar la retaguardia de Atila. Y está enviando tropas a Italia y oro a Italia. Es que continuamente a lo largo del siglo V ambas partes del imperio a veces se enfrentan por motivos políticos. En 425 interviene la guerra civil, eh, los estilicones eh, y sus ambiciones en Oriente, etc. Pero por lo general hubo más un espíritu de colaboración y de ayuda mutua que de enfrentamiento. Y a partir ya de la caída de Occidente en Oriente, entre comillas, se imponen. Eh, el deber entre comillas no de recuperar aquello que se ha perdido y por eso comienza la recuperación de Justiniano a la mínima oportunidad lo intentaron sí. estoy buscando preguntas que dicen por aquí vale sí eh... algunas para que sepa no, está. los Kusan eran unos Pero bueno... no a, a ver los Kusan que es una dinastía que, eh, inglesita ¿Eh? están sí. más relacionados con los yuezi con otros pueblos indoiranios forman un imperio en el este de Irán Afganistán y lo que hoy sería Pakistán y algunas regiones de la India estos Kusan son conquistados por los Sasánidas en el siglo III ¿vale? en el siglo III el Kusan el kusansar como decían los persas se integra en el imperio sasánida y se pierde precisamente en el siglo IV cuando los pueblos provenientes de la estepa esos parientes de los unos, los hidaritas, los chionistas y los estalitas, arrebatan a Persia el control del antiguo Kusansar, que sería lo que hoy he dicho, Afganistán, parte de Uzbekistán, Pakistán, toda esa zona. Uh -huh. Pero los Kusans, propiamente hablando, fueron una dinastía indo-escita. Preguntan aquí si existe algún libro que recomiende sobre la entrada de los pueblos asiáticos en la India, concretamente con los Guptas. Bueno, eh, yo recomendaría... Eh, hay un librito eh, que es relativamente fácil de encontrar todavía que sigue siendo muy útil que es la historia de Asia Central del siglo XXI y luego la obra de referencia, pero está en inglés, es la historia de las estepas de Cambridge, mm. donde también se trata esto, ¿vale? De forma muy detallada con un capítulo. El que quiera comprar ¿Vale? los ah. libros de, de José y cualquier libro si lo hace sí. a través de los sí. enlaces de Amazon que <laughs> pongo eh, yo, que lo, vais, yo, yo lo trato en, en Bizancio y los Sasanidas, de la lucha por el oriente las conquistas árabes se trata este problema, y por supuesto, en Imperios y Bárbaros también hay sí. hay capítulos destinados a Asia Central y a, y a Persia. Sí. En Imperios y Bárbaros eh, me suena haberlo oído, y justo sí. si los sí. unos, el Imperio Romano hubiera caído. Eh, los unos, fíjate, los unos son un factor de desestabilización primero porque empuja y provocan la, la llamada crisis goda en 376-378. Con que tiene sus repercusiones también incluso en el Alto Danubio y en el Rin, ¿no? Y porque, claro, se erigen como un imperio alternativo, entre comillas. Es decir, el imperio uno no, no era eso que nos imaginamos de esos señores salvajes con pieles encima y ¿no? Y que se le limpiaban las manos en la barba, que también era una cosa muy compleja, ¿eh? Donde interactuaban muchas fuerzas, era un imperio multiétnico, donde muchos romanos estaban al servicio de ese imperio, de Bleda primero y de Atila después, donde se estaba creando un nuevo... Mundo, un imperio que podía rivalizar con Roma, ¿no? Lo que pasa es que eso se viene abajo muy rápidamente, porque eh, eh, lo uno básicamente son un imperio muy tarde, es decir, una cosa son los uno, dividido en muchas facciones, en muchos planes, en muchos grupos, en muchos pur como entonces se decían, así mismos ¿no? Muchos de estos grupos, ¿no? Y otra cosa es el imperio. El imperio que lo crea es Bleda, ¿eh? realmente y sobre todo Atila Y cuando Atila desaparece, pues podemos dar por fin a quitado el imperio uno. De manera que eh, ayudó, digamos que empujó, pero no fue una causa determinante. Para mí, las tres causas determinantes son eh, el desequilibrio interno en, en cuanto a la fuerza militar, los conflictos intestinos continuos y exacerbados en momentos de crisis y la eh, acaparación o acumulación de riqueza y de influencia en muy pocas manos en Occidente. Sí. Eso crea un estado muy complejo de, de controlar, máxime en un momento de crisis como fue el siglo V. Si, si, si las invasiones del siglo V si hubieran producido en el siglo IV, hubieran fracasado. Es decir, los romanos la hubieran parado en seco. Uh -huh. A los unos, a los germanos y a la madre que los parió. Sí, sí. justo, a todos juntos. Producen. se producen, <laughs> que se producen cuando, cuando el Imperio Romano Occidente está en mitad de una crisis eh, política interna que es la que propicia a Estílicón. Estílico es ese señor que ha pasado la historia como un héroe, pero de una ambición política personal de medida que es quien planta la semilla de la destrucción de Roma. Uh -huh. Había una pregunta. Eh, ¿qué, eh, ¿Qué pueblos conforman a la Confederación Goda? Ahí eh, recomiendo a la gente, a los nuevos del canal, que vean la serie con José Soto Chica, Los Visigodos. El que quiera conocer a los Unos, tenemos en, en formato podcast Los, a, los Unos y Atila, otro programa muy bueno con José. Y también tenemos el de los Eslavos, que también es muy bueno. Tenemos muchos, ¿sí? Por lo tanto, si ponéis José Soto Chica, un Artis en Google. Os sale todo lo que tenemos juntos y vais a disfrutar mucho de, de cosas sí, que. Y lo tenéis que... en el libro, en los visigodos. No, eso, va los horas, horas, horas. eso va ahora, eso va ahora, lo iba a decir yo. Mira, a ver, los godos, los godos en el siglo IV están divididos en 12, en, al menos en 12 agrupaciones políticas independientes. Si vosotros vais a Wikipedia o al manual al uso, van a decir Tervingio o Terwingi y Greutungo. Y los Tervingios son los visigodos. No, eso no se apoya en las fuentes, eso no es cierto. Los Visigothos los crea Alarico, los crea a partir de facciones de los terwiki, de los greutungos y de otro grupo godo y todo eso, cha cha cha, con taifales, tarmatas, alanos, uno y muchos provinciales romanos. Los Visi aparecen en 392 por primera vez, en un texto de Claudio Claudiano, y en 395 en la noticia Dignitatum. Ahí aparecen los bici. Antes no hay bici. Los bici los crea Alarico. Son los seguidores de Alarico. Y en cuanto a facciones godas, hubo muchas. Ya os digo, 12 grupos independientes godos se podían contar en el siglo IV, aunque había dos confederaciones principales, que eran los Terwingi y los Ahí ¿Hay, hay una pregunta que tiene que ver con. Bueno, hay vídeos en internet y varios eh, conferenciantes. Es que la perdí, porque no está, no, no está destacada la pregunta. Y. Tiene que ver un poco con una teoría que hay por ahí, que dice que fue el socialismo el que acabó con el Imperio Romano. El estado de bienestar, ¿no? Eh, <laughs> es decir, cómo se fue creando el sistema... Bueno, un, ah, no, nada, no, todo ese sistema... Eh, hay una teoría por ahí que dice eso. No sé si la oíste alguna vez. A ver, ahí, ahí está la famosa teoría clásica de, 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 del marxismo. De yo, creo que se llamaba. Así me ha ido el nombre de, del gran historiador ruso de, de los Años 30, 40, 50. ¿Cuál es? Que alguien me lo diga, por favor. Se me ha ido la cabeza. Pues, no, a mí pues esa me es lo... la teoría clásica de que, <laughs> que realmente el imperio romano cae por una revolución interna de soldados y campesinos. Son los soldados y campesinos, las clases marginadas, las que se sobre... Eso hoy ya está en el baúl de los recuerdos. Para que yo no, no, para que no pero famos, no una revuelta. No no no, la... de... no, 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 no. Que eh, el, la gran carga fiscal que se Hacía para mantener es que, es el que estado, digamos, de... Que no existía. Es que esa gran carga fiscal no existía. No, es no, ya, pero la existe esa teoría. Por eso te digo es que existe esa teoría por internet. El... Incluso pone el nombre del autor, pero no me acuerdo. Pues pues, yo me parece muy bien, pero en esto hay que jugar con... con ah, pruebas. Jesús contexto, Huerta de Soto. El, el, el yucubrar, por el lucubrar está muy bien. Hacer analogía y presentismo está genial, es divertido. Pero oye, ponme los textos encima de la mesa y las pruebas. Es decir, sí. El Imperio Romano tenía, evidentemente, una política, hoy llamaríamos asistencial, y era maravillosa: ¿eh? hospitales, hospicios, orfanatos, y además esto fue en aumento. En el siglo VI era todavía más potente que en el V. Uh -huh. Si tú visitabas Constantino que en el siglo VI, verías que había una maravilla, o Jerusalén, o Alejandría. Había una maravillosa, digamos que, de estructura para asistir a los pobres. Eso pues ¿vale? está bien. De hecho, en ningún momento la actual imperio, el 65% del gasto del imperio era el ejército. El 65%. Eso, eso, eso que podríamos llamar política social para el imperio era una minucia. Sí, sí, es verdad que sí. <laughs> decir, que quien, diga eso, quien diga eso no ha hecho las cuentas del imperio romano. ¿vale? Sí, el hombre fue, fue ese que, que te decía, dije, José Hernández de Soto, 100%. o sí, o no sé. ¿Vale? El 68, Jesús Huerta de Soto. Claro, es decir, no tiene nada que ver. El, el primer, la primera parte del gasto era la defensa, la segunda era la corte y la administración. Y luego, vez, sí, sí. Mm, la sí, prodigalidad imperial, es decir, el prestigio del emperador, implicaba que tú asistieras a los pobres o a los que estaban en una mala racha por un terremoto, un, un maremoto, una hambruna. Pues ahí intervenía el emperador como gran benefactor, ¿no? pero eso no tiene nada que ver con el gasto ni con los. Ni sí. que el, el que dice la teoría esa es porque está muy en boga por ahí. Hay muchos vídeos por ahí. No podrán aducir ni una sola prueba. No, no, viendo no las, tan... lo que dices de presupuestos, <risa> no. Lo dicen los textos que los autores antiguos dicen que el Imperio Romano se gastaba dos tercios de sus ingresos en su defensa. Pues ya está, claro en botellas. <laughs> está claro. <laughs> Tocas Podríamos hablar de un gasto militar excesivo. <laughs> no era eso sí. <laughs> Porque era necesario, porque si no si hecho, mayoría no hubiese no vivido porque no puede gastar ese dinero, es decir, Occidente se viene abajo, no porque le falten soldados, no porque los bárbaros sean muy poderosos, sino porque al verse dañada su estructura fiscal, porque esas provincias han sido saqueadas, ¿no? No pueden tributar, las leyes nos dicen que las provincias que eran saqueadas pasaban a tributar la octava parte de lo que habían tributado antes de ser saqueadas. Pues imaginaros que el Imperio de repente perdió el 60% de su ingresos. ¿Eso qué significa? Que en vez de tener 300.000 soldados en Occidente, pues solo te podías permitir tener 150.000. Claro. El problema que al no tener los 150.000 que te faltan, entraban más bárbaros, había más problemas, más provincias saqueadas, menos impuestos y al final, en época de <laughs> Aecio, el Imperio apenas se reunía a 90.000 hombres entre Comitatense y Limitanei. Pues claro, al final sí. lo que pasó es que la falta de dinero obligó a la disminución radical del ejército y esto provoca a su vez eh, mayores problemas en las fronteras y mayor despauperación de los recursos. Mm. Ahí, eh, mm. dicen dos nombres aquí: Mijail Rost Rostovcev o Kovalov. Es el que hablaba de que el, el fin del Imperio Romano había sido la agitación social, la, el enfrentamiento de los campesinos y los soldados con la élite. Sí, aquí el nivel bien, de la gente es muy alto. Ya 40, 40, <laughs> este, este es que el, 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 el chat de YouTube con más nivel que hay. <laughs> sí, sí, sí. sí. sí, sí. Hay aquí una pregunta que hacen: es, eh, ¿Ha mencionado Paco ya a Cayo Mario? Sí, 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 lo mencioné. Lo mencioné está ahí. Está hablado está <laughs> Cayo Mario, porque Cayo Mario, <laughs> si, si hubiese vivido aquí, los <laughs> <laughs> hubiese puesto todos al hilo. Ya te lo digo yo. <laughs> Eh, no hubiese pasado esto. <laughs> eh, el que lo quiera, el libro Cayo Mario está aquí y el libro Águila El Águila y los Cuervos también está aquí. Eh, cría Cuervos y te sacarán los ojos. Mira, eh, de hecho, de sí. hecho. Eh... Por eso se llama ese libro, por eso se llama claro, el libro. Claro. Pero Porque es, para mí esos cuervos es la aristocracia senatorial itálica, que sobre todo a partir de 456... y Deja de lado los intereses del imperio y vela por sus propios intereses, y ahí se produce esa alianza entre esa aristocracia itálica y un personaje también nefasto que es Ricimero, que van a ser los que terminen enterrando el imperio. Los aristócratas senatoriales itálicos y Ricimero son los enterradores del imperio. Yo de... cuando eh, hablamos del título del libro, creo que te pregunté si tenía que ver también con el, que el cuervo es animal totémico de muchos pueblos germánicos para mí, y tal. Esos cuervos son la aristocracia senatorial itálica y Ricimero. Pero bueno. Ellos entierran al imperio a partir de 456. Pero es que hay algo que no nos dimos cuenta. ¿Cómo nos saqué yo el tema mucho antes? Es que el águila es Cayo Mario, o sea... <risa> <risa> El águila, sí, águila, si el águila está ahí, es por este hombre, que fue el que puso el águila, el águila de Roma. como símbolo de las legiones. Aquí el, la profecía de las siete águilas que, que vio en un nido, a ver si eran siete cuervos. Eh. Los cuervos vinieron, vinieron luego. Vinieron luego a, a sacar los ojos al a águila pobre. Ah, águila. Sí, bueno, esa es una imagen muy bonita de un discurso de Gregorio Magno de un sermón. El, ¿Sí? En 592, en esa Roma ya arruinada, semiabandonada, después de una peste espantosa. Él procesiona por el puente a Eliano, eh, el que está a los pies del Castel Sant'Angelo, que se llama así por esto. Y entonces, de repente, ven en lo alto de, de la tumba de Adriano, ven al ángel, al arcángel San Miguel, enfundando la espada, envainando la espada, ¿Sí? y consideran que ha terminado la peste. ¿no? A, antaño había sido Apolo declinando el arco, y ahora era San Miguel. Y cuando ya está en, en el Vaticano, eh, pronuncia un discurso en el que comparaba la ruina de Roma con un águila caída a orillas del Tíber. Roma era como un águila caída a orillas del Tíber. De ahí viene la imagen del águila y los cuervos, para mí son esos aristócratas itálicos y ricimeros cuyos descendientes estaban ahí, estaban en esa misma Roma depauperada, empobrecida y despoblada. Sí, sí. La ¿Eh? portada es, es, es muy impactante, es muy bonita, la verdad, y resume muy bien eh, el fin de un imperio. Sí. Sí, sí. Con un símbolo, eso, que tiene que ver con, con, mi, con mi personaje. Unimos el libro aquí perfectamente, ¿visteis? <laughs> pues voy a ver si hay alguna pregunta más, porque era la hora sí. que me decías, eh, sí. Pepe, de acabar justo sí, ahora. De mañana a madrugada. Sí, sí, por eso, no te quiero liar más. La gente dice en el chat que tenía que durar mínimo dos horas, pero habíamos quedado él y yo ya en esto. Bueno, venga, un par de preguntas, un par de preguntas. A ver. A ver si ahí, espera. ¿eh? Uh -huh. eh... Mientras Roma tuvo vecinos a los que invadir y saquear, pudo pagar sus ejércitos. Cuando ya solo pudo saquearse a sí mismo, estaba condenada. Eso es, 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 es la teoría, ¿no? De los imperios que necesitan crecer, crecer, crecer. Uh -huh. Pues en este caso no se confirma porque la Roma del siglo IV es un imperio. Eh, que teniendo la, teniendo la capacidad para depredar, prefiere la estabilidad. ¿Sí? La política romana en el siglo IV tiende a la estabilidad en las fronteras, es decir, prefiere favorecer la creación de confederaciones. Los terwingi por ejemplo, son un invento de los romanos y en buena medida también los alamanes. Es decir, eh, eh, Roma prefiere tener vecinos estables en sus fronteras, por eso apoya aunque muchas veces le decha fin, aunque muchas veces tenga que combatirlo, apoya la creación de confederaciones como la alamana, como la de los Terwingis, o incluso como la de los francos, en un momento dado. Porque quiere estabilidad en su frontera y piensa que son mejores estas confederaciones que pequeños grupos totalmente discolos entre sí, aunque estas confederaciones eran muy laxas. Sí, los grupos alamanes muchas veces actuaban por separado, ¿no? pero a Roma... La Roma del siglo IV quiere estabilidad, no quiere expandirse, quiere fronteras estables. Sí. Pues eh, hay una pregunta. Eh, ¿A qué nación pertenecía Odoacro? Perdón. Odoacro, ¿a qué nación pertenecía? Odoacro, Odoacro sí. es, un, es un fruto del imperio de Atila. El imperio de Atila es un imperio como el romano, mestizo, multietnico, complejo, ¿no? Y, y, y os cuento. Eh, Odoacro es mitad érulo, mitad ciro, Mitáérulo, ¿Mm? es Ciro y Érulo, es prácticamente lo mismo. Uh -huh. ¿Y ¿Cómo se llama este grupo? A ver si recuerdo el nombre. Les creo recordar que Rugio, su madre creo que era Rugia y su padre era Ciro, ¿vale? Y él no tiene problemas, fijaros cómo es de móvil este mundo, cómo es de fluido, que él eh, crece en la corte de Atila, su padre era un, una de las manos derechas de Atila, él se forma como guerrero en la corte de Atila, combatió por Atila, pero cuando Atila muere y su imperio se digrega, a partir de 454 vemos a un Odoacro que está como, como un hombre en busca de fortuna y que incluso lo vamos a ver eh, a comienzos de la década de 460 al frente de una banda guerrera de sajones peleando uh -huh. en, el, en la desembocadura del río Loira. Y luego lo vamos a ver luchando por Ricimero dentro del ejército romano en Italia y ascendiendo en las filas hasta llegar a ser el sustituto de Odoacro después. ¿no? Y, un, un, un hombre de armas, un guerrero de la corte de Atila, que termina, no sabemos cómo, dirigiendo a una banda guerrera sajona en la desembocadura del Loira en la Galia, y que luego aparece de nuevo en Italia al, al servicio del Magister Militum eh, Ricimero. Fijaros que hay mundo más móvil, más fluido. Y este hombre era también rey de los Érulos y de los Tulitungos, y era mitad ciro y si no me falla la memoria, mitad Rugio. Y su, digamos que su. Identidad cultural, pues estaba a caballo entre los unos, probablemente tendría el cráneo deformado, etcétera, etcétera, y el mundo romano. Es decir, es que la identidad era mucho más fluida, mucho más flex flexible de lo que creemos. El mismo Doagro que prosperó en la corte de Atila, prosperó en la corte de Romulo Augusto. <laughs> Como dice aquí, un buscavidas, tienes toda la razón. <laughs> Yo soy superviviente. Eh, Hay una pregunta eh, que podría ser casi el final, ¿no? ¿Se podría haber salvado el Imperio Romano de Occidente? ¿Se podría, qué, perdón? Haber salvado. Sí, sí, sí. De hecho, el libro lo demuestra una y otra vez. Es decir, mmm, fijaros los, los datos. Los datos son importantes, por eso hay que, hay que detenerse a calcularlos. Y las fuentes nos dan base para calcular esos datos. Entre 406 y 411... El imperio pierde el 25% de su población, el 30% de su territorio y el 60% de sus ingresos. De, después de ese cataclismo, el imperio encuentra la fuerza para restablecerse entre 411 y 421. Lo hace Constancio, Constancio III. Restablece el ejército comitatense, que había tenido un 46% de baja. Lo vuelve a poner en 110.000 hombres. Al ejército comitatense. Restablece, no puede restablecer las filas de los limitanes, ¿de acuerdo? Pero restablece el control del imperio en buena parte de la Galia, en buena parte de Hispania, eh, el Danubio lo mantiene, Italia y África. África es la joya de la corona, siempre se nos olvida. Era el motor económico de Occidente. Lo que Egipto era para Oriente, África era para Occidente, ¿no? Es decir, en 421. Para cualquiera de nosotros, si hubiéramos viajado en el templo, las pruebas nos hubieran dicho que los datos sobre la mesa es que el Imperio Romano de Occidente no solo se ha salvado, sino que va a restablecer en pocos años la situación. Problema, que se muere Constancio, y a Honorio le bastan dos años para echarlo todo a rodar. Y, y luego tienes la muerte de Honorio, una guerra civil entre Juan y Gala Placidia, y Gala Placidia que es una señora muy poderosa, pero que ella se da cuenta del problema del generalísimo, pero... Busca una solución errónea, que es decir, como no quiero que haya un generalísimo, voy a enfrentar a los tres generales que tengo, Félix, Bonifacio y Aetio, entre sí. Genial, muy bien. Pero mientras que ellos se matan entre sí, los vándalos saquean la Bética, la Cartaginense, se embarcan, pasan a África y te quitan tu base de poder económico. Ahí es cuando el Imperio Romano, a partir de 439, casi, casi, casi es un estado fallido. Pero aún así, Aecio, a base de empuje, a base de genialidad, a base de trabajo, casi consiguió una pequeña oportunidad de supervivencia para el Imperio Romano. ¿Eh? Todavía en 455 y todavía hasta 460, hasta Mayoriano, digamos que todavía había posibilidad de que un Imperio Romano Occidente más pequeño, menos potente, pero superviviente, hubiera prosperado. A partir de 460 es un estado fallido, destinado a morir, que necesitaba la asistencia de Oriente y que no tenía muchas posibilidades de salir adelante. Bueno, para acabar, hay gente que dice en el chat que el Imperio Romano docente no, no cayó, sino que sí, perdura, sí. Eh, perdura en los pueblos actuales. Y, exacto, exacto. y en el fondo eso es cierto porque toda la Edad Media el pensamiento de gran parte de la intelectualidad, ¿no? Es, es la recuperación, ¿no?, de, de esa unidad, ¿no?, ese, de ese imperio romano que llega, bueno, hasta, bueno, hasta el imperio austrohúngaro, el imperio, el, el sueño imperial de Carlos V, es decir, todo el mundo eh, en Europa soñaba con esa unidad que se había perdido, ¿no? Sí, Roma es nuestra obsesión. Sí. Roma ha sido nuestra obsesión, pero desde el minuto uno. Eh, Carlos Magno, Tom... Eh, no solo la nuestra, también la de todos los pueblos del Mediterráneo. Cuando Mezcal el conquistador toma Constantinopla, toma el título de Kaiser y Rum, es decir, César de los Romanos, porque también se siente continuador, como lo sentía su, creo que era su nieto o su bisnieto Solimán el Magnífico, eh, o como Felipe II, o como, o como Felipe IV. Es decir, la obsesión por Roma es continua, porque se perdió mucho. Es decir, ese mundo que se extendía desde lo que hoy es Portugal a la frontera de Irak. Y desde lo que hoy es Escocia a la frontera de Sudán, eso, ese mundo, esa unidad económica, política, eh, religiosa, a partir de la unificación a través del cristianismo, todo eso se pierde, se perdió un mundo de, de prosperidad, prosperidad, en, 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 digamos, para el contexto, ¿vale? Es decir, evidentemente había gente que se moría de hambre, gente que lo pasaba fatal, gente que era oprimida, por supuesto, pero estamos hablando del siglo IV y de comparar el Imperio Romano con otros. Claro, claro, justo. Es que comparar con la actualidad no se puede porque incluso ahora hay gente también que no vive bien. La gente, y claro, claro. La gente fue consciente, ¿eh? la gente fue consciente de lo mucho que se perdió. Porque sí. se perdió para mucho tiempo. Y por eso es esa obsesión, ese, ese ese volver una y otra vez, ese eterno retorno a querer remedar, recrear, Roma. Sí, sí. Hay una pregunta eh, que te hacen porque saben que eres experto en Bizancio, que tu especialidad inicial fue Bizancio, que eres miembro de la, del Centro de Estudios Bizantinos, ¿no? Eh, es ¿Qué opinión tienes sobre la historia del Estado bizantino de George Ostrogorsky? Pues, de, aunque hemos aprendido mucho desde que Ostrogorsky se escribió ese libro, que empezó a poner la parte de ese libro, sus primeras redacciones son de los años treinta, cuarenta aquí en España se publica más tarde ¿no? pero digamos que la base de ese libro arranca de lo bizantinística de los 30 ¿vale? hoy sabemos mucho más y muchas cosas se pueden matizar y algunas incluso no son como Ostrogothky pensó pero aún así a día de hoy y hasta que yo escriba el mío es el mejor manual de historia <laughs> es que, de que a ver cuando te animas a hacer uno de, de Bizancio, ya, ya, ¿eh? ya algún día, algún día, ojalá, a mí me gustaría algún día, pero hay que hablar con tu experta otro gol que sigue siendo muy importante para cualquiera que quiera acercarse a Bizancio. Yo os recomiendo también la, la historia de Bizancio, la breve historia de Bizancio, demasiado breve pero muy buena, de Warden Thribble, que, uh -huh. que, que es de 1995, está más actualizada, acaba con algunos clichés como la, el fracaso de Justiniano, que se sigue repitiendo machaconamente, pese a que todos los datos nos dicen lo contrario. Y, y bueno, la verdad es que no hay mucho, desgraciadamente, en español sobre Bizancio actualizado y que valga la pena. Sí. Como manual, te quiero decir, no como, no como obras parciales ni como artículos, sino como obra de referencia, os aconsejo que volváis a los va vale, A los clásicos. <laughs> sí, pues eh, José, un, todo un placer tenerte aquí, Pepe, y la verdad que Gracias. cada vez que vienes yo quedo maravillado. <laughs> eh, es un placer hablar contigo, escucharte y animar a la gente que lea el libro El águila y los cuervos, la caída del imperio romano, y también, si quieren, los demás libros Los visigodos o Imperios, imperios y bárbaros, que son tres libros que son esenciales no para conocer. Este, este primera parte del de, o sea, el primer milenio, ¿no? Este primer milenio, porque al final casi cubres un milenio con tus eh, con estos libros, ¿no? Sí, bueno, no, desde el, desde el más, a grosso modo, del 250 al año 800 en estos sí, este sí, claro. libros. ¿no? Medio, medio siglo. Sí, o sea, sí, me, sí. Me, me, medio milenio. Sí, sí, <laughs> medio milenio está recogido desde sí, sí. China a Britania. y. No, y, y a China, sí, en uno. Sí, 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 También sí, está, sí. Está, también está. Sí, sí. Pues eh, todo un placer y el que quiera. Comprar los libros en cualquier librería están a la venta disponible en todas las librerías en Desperta Ferro también, pero si los queréis comprar los libros de José Soto Chica, los queréis comprar y hacerlos con ellos, en los enlaces que pongo en la descripción del programa, entráis por cualquiera, por ejemplo, entráis por el águila, compráis el águila y compráis el de los visigodos y ayudáis al mantenimiento del canal, porque soy afiliado a Amazon y digamos me ayudan con una comisión por cada compra. Por lo tanto, si queréis ayudar al canal, es gratuito, no os cuesta nada y compensáis un poco la dedicación que hago a contar historias que son muchas horas como dijo José antes dijo vaya hora claro. de horas que te metes Paco pues sí, muchas, eh... muchas horas de trabajo, así que eh, hacer lo que os dice apoyar el canal que luego lo disfrutamos todos eh, eh, lo bueno de la sensación que tengo eh, es que cada vez que conozco gente que descubre el canal se engancha y ponen comentarios todos los días. ¿Cómo pude yo estar sin saber esto? ¿Cómo puede tener solo 20.000 seguidores estos programas? Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Sí, sí. Pues el que descubrió hoy Artis, que descubrió hoy a José Soto Chica. Los libros están ahí y si queréis también ver los programas que tenemos aquí en el canal para complementar los libros o mientras os llegan los libros, porque tardan 24 horas 48 en llegar, podéis ver un par de programas previamente a la llegada de los libros. Pues muchas gracias José, nos vemos dentro de poco, ya tenemos cita en breve para muchas hablar de allí. tu próximo libro, la novela. Sí, eh... claro que sí. Hablamos del Mediterráneo del siglo IX, de piratas, de corsarios y, sí. y de trama. Y de asturianos. Aunque sea un renegado, es asturiano. No pasa nada. Aunque fuera un renegado, era asturiano. Dí que sí. Pues un abrazo y gracias a todos por estar al otro lado. Muchas gracias. Hasta pronto. Me voy a despedirme un momento, José, y hablamos un segundo. Sí. Eh, muchas gracias eh, a todos eh, por vuestro apoyo, por ver el programa. Espero que por disfrutar y aprender de la historia. Y si os ha gustado, darle a me gusta, dejar un comentario y suscribiros al canal si sois nuevos. Dar a la campanita para que os lleguen todos los avisos de la gran cantidad de programas que hacemos. Eh, puedo decir que tengo la suerte de conocer a, a mucha gente, cada vez más, eh, gente como José y, y todos los invitados que vienen. Y gracias a todos los que apoyáis el canal con vuestros comentarios, a los que sois mecenas, suscriptores en Ebox y en YouTube. Muchas gracias, la verdad. Sois increíbles. Porque a cambio de nada, no doy programas en exclusiva eh, para la gente. Porque mi objetivo es que todo sea gratis y todo en abierto para el público, para que aprenda. Que nadie diga que toda la televisión es una basura y no se puede aprender. Aquí se puede aprender con gente de verdad, gente experta en los temas. Y no valen excusas. Es gratis. Y por lo tanto, si queréis apoyarnos, es solo por, para que se compense un poco la dedicación a esta actividad. Muchas gracias. Y nada más, os dejo que descanséis hasta la próxima historia hablada que será en breve. De hecho, mañana hablaremos de actualidad.